Madre, voy quitando cosas que no. Vale. A ver, pues yo tenía una gafa por aquí. Y por una gafa más limpia que esta. Pues supongo que ya. Que ya vamos un poco al turrón. Voy a abrir aquí el mail y. Bueno, pues. Otro domingo más, otro domingo menos. Supongo que al ser domingo se le suma domingo de julio con hora de calor. Entonces espero como a poca gente por aquí. Pero bueno, vamos a terminar hoy el mail ese ya de una vez, ¿no? Ok. Ya no queda tanto. Quedan los dos últimos módulos y el pie. Terminémoslo y ya está. Normalmente cada temporada son como 12 capítulos, ¿no? Son 12 episodios. Mi idea es. Salvo que alguien pregunte algo o alguien tenga una idea mejor que la hablamos y tal. Mi idea es terminar el mail hoy y la semana que viene hacer una especie de cierre, ¿no? De cierre de la sesión de mail y dejar la temporada 3 en esto, ¿no? Me queda en blanco. Ahí a lo loco. Vale. Entonces. Vamos al turrón. Vamos al turrón y a ver qué tal. Y a ver qué tal se da el día, ¿no? Tan mal no se dará. Vale. ¿En qué punto estábamos? Estábamos terminando esta locura. Este mail realmente no es tan. O sea, lo único que pasa es que tiene muchos módulos y tiene muchas cositas, pero todos los puntos de roce, pues lo hemos solucionado básicamente de la misma manera, ¿no? Tabla, tabla, tabla. Se pone boca abajo, se pone a bloque y ancho completo y solucionamos el responsive. Hoy vamos a ver si solucionamos esta parte entera. No sé si lo dije la última vez, pero este bloque va a tener un poquito de truqui. En diseño sí que se ve, ¿no? Pero si empiezo a aumentar, uno de los problemas que vamos a tener va a ser este. Podríamos haber generado la imagen entera, ¿no? El círculo con la barrita. Es otra opción. Y si esto se nota, o si esto se nota mucho, porque claro, haciendo ese zoom se nota, pero si yo hago así, incluso así, igual no se nota tantísimo. Tendríamos que ver cómo funciona. Como lo habíamos puesto. Voy a ponerlo un poco más grande. Como lo habíamos puesto un poco de margen para que quien no sepa redimensionar bien mantenga el círculo. Si utilizamos el mismo sistema de poner imagen de fondo, posiblemente se noten esos dos piquillos.
Tendríamos que ver cómo hacerlo. Ahora lo probaremos. Yo creo que lo vamos a poner así. Iba a quedar bien. Si vemos que no, pues ya lo trabajamos. Existe la posibilidad de que no podamos poner esta imagen y decirle, oye, esta imagen tiene 17 de alto. Eso existe. Entonces, si eso no funciona, lo que haremos será hacer ahí una pequeña tabla que tenga 17 por arriba y 36 por abajo. O sea, que tenga dos filas, 17 y 36. Y en una pondremos esa imagen de fondo y en la otra no. Si eso es muy complicado, o si eso no acaba de funcionar, pues haremos una que sea 36 más 17, pondremos la imagen de fondo y pondremos nuestro iconito alineado abajo. A lo loco. Entonces, esto es como la parte más difícil de todas. Estas las tenemos resueltas. Estos bloques de aquí, las características destacadas, son este mismo ejemplo y este mismo ejemplo todo el rato igual. Van a ser una tabla de 2x2 en la que las celdas se ponen al 100%. La imagen de la aplicación no tiene ningún, no tiene ningún, no va a tener ningún misterio, salvo que el móvil no va a estar. Pero eso lo hemos resuelto con la imagen del culto. Así que ahí tampoco va a haber ningún problema. Aquí igual, dos celdas que una se pone debajo de otra. Problema cero. Estos son dos celdas que una se pone debajo de otra. Problema cero. Sí que sería un problema si a lo mejor tú te seguimos en tus redes estuviese abajo en lugar de arriba. Pero ya veríamos cómo solucionarlo. Si tienes cualquier consulta, perfecto. Y el logo, aquí no deberíamos tener ningún problema porque es este ejemplo con un texto encima. Y ya está. ¿Se ha venido mi gato con nosotros? ¿O qué? Bueno, pues parece que sí que se ha venido. Ha venido más o menos. Luego aquí va a hacer más calor. En el salón hace fresquito. Le da igual. Pues nada. Vamos a ir al turrón. Entonces, esto lo tengo aquí. Perfecto. Y me tengo que meter en la temporada 3. Como esto es parte de una serie, lo que vamos a hacer es. Vamos a renombrar 09-010 como E09. Esto no sé si lo estoy poniendo bien. E10, E11. E11 mejor. Y ahí tenemos nuestro. Abrimos eso con el editor de código y vamos a terminar de maquetar este error de una vez por todas. Una vez por todas. Vale. De primera lo vamos a abrir aquí con el servidor. Vale, perfecto. No está muy claro por qué queda tantísimo espacio. Supongo que le habré puesto un padding o algo, luego lo vemos. Esto lo voy a poner un. La verdad es que si hay cero espectadores, me da cosa ponerlo un poco más grande y estar ahí. Pero venga. Vale. Vale. Perfecto. Entonces. Vamos a ir colapsando todo lo que no. Todo lo que ya esté hecho. Porque para qué. Los estilos ya lo.
Ya lo veremos después. Los colores no creo que los necesitemos, pero por si las moscas. La cabecera está hecha. El bloque este siguiente está hecho. Esto es el primer paso. Segundo paso terminado. Tercer paso terminado. Cuarto paso lo terminamos el otro día. Y aquí nos quedan los bloques finales. Yo creo que queda uno más. Pero vamos a duplicar el cuarto paso. Y lo vamos a llamar quinto paso, claro. Vamos a ver que efectivamente hemos duplicado el quinto paso. Ahí está. Vamos a quitar la tabla. Aquí. Ay, aquí está funcionando ya la extensión que han puesto hoy por Twitter. Y que te pone comentarios de dónde empieza cada cosa. Eso me parece una alegría. Vale, este es el bloque de cuentas. El bloque de cuentas del quinto paso ya no lo necesitamos porque aquí no lo vamos a usar. Aquí tenemos. Vale, pues lo he borrado de donde no era. Esto es cuarto. Cuarto, y vamos a poner cuarto aquí abajo. Lo malo de tener tantísimo código es que luego es más difícil de gestionar. A lo mejor en el. A lo mejor en el episodio siguiente lo que hacemos es pasar este a meterle un sistema de plantilla para ver la diferencia a la hora de trabajar. No me parece mal. Este que sí, ahora sí que será quinto. Y vamos a borrar el bloque de cuenta. Que es más largo que el sol. Y ahora sí que desaparece el bloque de cuenta del final. Vale. Entonces. Este nuestro. Le vamos a poner un color. Un color chungo para saber exactamente en qué punto estamos. Vale. Entonces aquí tenemos la imagen. La imagen. Yo creo que esto es en. ¿No? No, espera. Vale. Y ahora ya no queremos que esto tenga un background igual. Porque lo que nosotros vamos a querer es que no tenga un padding top de 15. Y hemos dicho que esto medía 17. Que no le pongamos un padding aquí. Puede ser un problema para el otro lado. Y esto tiene un V-Align. Sí, un V-Align top está bien. Y ahora aquí vamos a meter. ¿Qué imagen? Vamos a meter esta, pero la que es rosa. El ancho es 36, pero el alto es 17. Y este background ya no lo lleva. Y este va a ser 17, como esta decoración no, debe, no tiene ni que llevar. Y esto es el pink. ¿Vale? Ahora mismo quedan unos espacios porque es una imagen de, porque son dos imágenes de línea. Esto es una de las cosas que puede no funcionar. Sea, yo ahora le pongo display. Cuando digo que puede no funcionar,
Es que puede no funcionar en todos los navegadores. Yo ahora le pongo display blog y queda fetenen. No, ahí no ayuda. El problema es que puede ser que los Outlook no lean este style. Puede ser que los Outlook, este alto, no le hagan ni puñetera gracia. Entonces, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar. Ahora haremos una prueba solo de esto. Si esto funciona, fetén. Que esto no funciona, pues tendremos que lucharlo. Para que se vea, aquí le voy a poner el color lima. Y a esto le voy a poner el color blanco. 3, 4, 5 y 6. Recordad que hay que poner 6. Oh, no vale. Esto va a quedar así. En principio aquí no se ve el truco. No se ve el truco lo suficiente. Si hago mucho zoom, tampoco se acaba de ver. Sí que se difumina esto bastante. Pero ahí me da un poco igual. El efecto es como este. Vamos a poner los textos buenos de título y subtítulo. Y vamos a hacer la primera prueba ahí a Choloner. Porque esto es como de lo más difícil que vamos a hacer hoy. Ya no queda tantísimo. Simplemente que esa parte, pues igual no va a quedar. Podría no quedar tan bien. ¡Hay un espectador! ¡Excelente! ¡Bienvenido! Saluda así eso. No sé quién eres. No sé si lo puedo ver. No, porque aquí no me lo dice. O sea, no me lo dice o no sé encontrarlo. Pero bueno, quien sea, bienvenido, bien hecho, buen trabajo. Entonces, con esto vamos a hacer la primera prueba. Y vamos a ver que esta parte no nos estalla en la cara, que es lo más importante. Que no se nos que, que no queda esto se, que no queda esto separado y tal. Nos vamos al Inmur. Pues sí, después de esto ya puedo dejar de pagar Inmur. Va a ser una alegría. Y vamos a crear un nuevo T. No, 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 no. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir. ¿En serio? Vamos a seguir con este. Porque aquí teníamos marcado en los tests, teníamos marcado alguna cosa que no había ido bien del todo, ¿no? Ya no me acuerdo. Como si hubiese pasado un año. ¡Ja! Vale, sí que había algunos en los que había algo que no estaba saliendo bien. Sin embargo, aquí todo está correcto. Esta línea que hay aquí es un fallo de. Es un fallo de. No sé exactamente qué fallo, ¿eh? Pero no tengo muy claro que sea una línea real. Se me hace un poco raro que pase aquí y no pase ahí. De todas maneras, la dejo ahí en vigilancia por si acaso. Y si no, pues luego al final vemos. Vale, sin embargo, aquí sí que sigue saliendo también. Así que es posible que esa línea tenga razón de ser. No tengo muy claro por qué. Vale, aquí lo tengo marcado como error, pero no acabo de ver. No acabo de ver por qué lo pude marcar como error. Porque aquí está bastante bien. Entonces se lo vamos a demarcar. No. Tengo que tirar para atrás. Vale, aquí se ha descuadrado por volumen. Supongo que. O sea, realmente no tengo muy claro. No tengo muy claro por qué está pasando esto. O sea, claramente veo que este 666 empuja demasiado. Entonces, o aquí tenemos algo mal puesto, pero esto es una cosa que solo falla en Outlook 2016.
¿Sabes lo que te digo, no? Que sí, que no se ve correcto, pero no se rompe. A mí me vale. Vale, entonces también está mal, pero no tengo muy claro por qué. Porque tiene toda la pinta de que está. De que está bien. Este también está mal, aunque realmente está bien. Vamos a ver este de aquí, el Outlook 2019. Outlook 2019 pone otra línea en otro sitio random. Es que estas líneas no tengo muy claro por qué puedan ser. No tiene mucho sentido que se dibuje una línea ahí. Entonces no me acuerdo si a esta caja le habíamos puesto si a este bloque, a esta tabla le habíamos puesto un color de fondo. Luego lo veremos. Lo voy a dejar como que ahí ha pasado algo raro. Este no está marcado. Bueno, aquí ni se le espera ni se le. Bueno, tampoco me parece mal. Entonces vamos a hacer un nuevo test con nuestro último código. En este último código lo que hemos metido es el iconito rojo. Rosa, rosa, venga. Esto es la parte del timeline rosa. Vamos a hacer un envío, vamos a ver qué sorpresa nos da la vida. En principio eso todo se tiene que ver exactamente igual. Lo único que me preocupa es cómo se vea el cosito rosa en. Vale, aquí se ve bien. Me parece perfecto. Venga. Pero esto es Mac. Los estilos lo suele pillar bien. Aquí ya empezamos con el primero. Ah, este era uno de los problemas. De alguna manera le está poniendo el padding que tiene arriba, que tiene la celda de al lado. Y aquí sí sale la línea. Esto es un problema. Entonces, si en todo sitio la ponemos de fondo, aquí tenemos que encontrar la manera de ponerla de fondo, o si no, se notará el truco. Vale, esto también se ve mal. Parece ser que el padding. Vamos a verlo en todos sitios porque así podemos entender mejor el problema, no que si a la primera saltamos e intentamos arreglarlo, puede pasar que, o sea, aunque sea un rollo. Vale. Lo que sí que quiero ver. Segundo, segundo, un segundo. Lo que sí que quiero ver es la línea. Quiero ver lo que estaba marcado. Sí, sí que siguen saliendo líneas. Vale, pues ya está. Pues nada. No tengo muy claro cuál es el último que he marcado. Supongo que será este. Vale, aquí hay otro corte. El corte es como el mismo en el mismo sitio, pero se me hace muy raro que ahí haya un borde. Ahora No, no, tú marcado. Vale. También hay una línea aquí. La misma línea aquí que nadie sabe de dónde sale. Vale, este tenemos el piquitín rosa. Claro, aquí queda bien porque ¿qué le va a decir? Vale, perfecto. Aquí como el cambio no es muy tocho, pues no se nota. Pero bueno, que esto ahora mismo, salvo que tengamos soluciones mejores, esto ahora mismo es un problema de diseño claramente.
Vale, aquí también se ve mal. Es que todo lo que huele a Windows se va a ver mal. Porque como no muestra los fondos, pues no, pues se nota el truco en todo. Aquí de repente hay una línea negra ahí. A lo loco. ¿Y esto qué? Windows 11. Hay Windows 11. Aquí no hay ninguna línea en Windows 11. Pero en modo oscuro sí que pinta. Vale, un segundo que está marcada, marcada. Esta se ve bien. Ay, aquí se ha movido. Aquí se ha movido y está dibujado diferente. Pero la tenemos que usar siempre de fondo de la misma manera, porque si no se notará el truco. Vale. Aquí también se nota el truco. O sea, todas las líneas van bien, excepto esta, porque está en imagen y seguramente la redibuje diferente. Podría ser que la imagen estuviese diferente. Esto es Samsung Mail. A tope. Vale, sí que lo voy a marcar porque aquí la imagen no se ve mal. Aquí la imagen se ve regulera. O sea, no se ve regulera, pero se nota como un escaloncillo que no se nota con otra. Aquí también se nota. Aquí se nota que le hemos puesto un color de fondo a la tabla. Yo le puse un color de fondo a la tabla para que cuando luego pintase no tuviese que ir sobre transparente, sino sobre el color del fondo. Y ahí se nota. O sea, que ese color de fondo de la tabla a lo mejor se lo tendríamos que quitar también. En general no debería notarse en ningún sitio, pero en general tampoco habría que ponerlo. Vale. Vale. El blanco también se ve bien. Venga. Tope. Estupendo. Fantástico. Bien hecho. Aquí se ve todo bien. Esto incluso que esa OL se ve bastante bien. Gmail ninguna pega. Pega cero. Bueno, pega cero no. Aquí sí que se ve un poquito de salto, ¿no? No, en mi mente solo. Bien. Pero sigue siendo Gmail. Vale, sin ningún problema. Ya tenemos un Outlook. Sí, pero este es por web y por web parece como que la... El modo oscuro es un infierno en vida. Sea, no es que sea un infierno en vida, pero si no hay como una manera más o menos estándar, que en Mail es como una broma, de poder tocar estas cosas, pues es complicado. Entonces, ¿cuántos tenemos? Son i5. Pues 10. 15, 19. Pero tenemos errores diferentes. El mayor error es el del piquitín. Entonces vamos a arreglarlo y vamos a ponerlo bien. Para empezar, le tenemos que quitar el padding a este.
Y tenemos que encontrar la manera de que este tenga el margen. Según vimos el otro día, el margen no se le puede poner a las tablas, pero sí a los elementos. Así que vamos a ir a eso. Vamos a venir aquí. Este es el quinto paso. Aquí está el icono y le vamos a quitar el padding top. Este padding top de 21,50 va a ser de 0. Porque no queremos padding, no queremos padding arriba. Y ahora tenemos que encontrar la manera de que este margin 0010px sea de 21px. Deberíamos tener lo mismo. Si hubiese justicia en el mundo, aquí tenemos exactamente lo mismo. Ahora, aquí vamos a tener que meter una tabla. O sea, no me arrepiento, pero tampoco me escondo. Vamos a meter el snippet de tabla y esta tabla va a tener dos criaturas. Esta va a tener un alto de 17. Esto va a tener un ancho de 100%, perfecto. Y le vamos a poner el background. Espérate. Vamos a poner un TD. Y esto tiene 17 más 36, que son 53. Y esto tiene un line bottom. Y vamos a poner nuestra imagen. No tenía que haberla dejado, porque me da igual, solo para verlo. ¿Vale? Lo que queremos es exactamente esto. No, pero no queríamos. No, yo iba a ponerle el fondo, pero el fondo no. O sea, lo que iba a hacer era esto. Background, igual. O sea, yo lo que iba a hacer era esto. Y ahora borrar estas dos. Pero si hago esto, como le dejamos el margen, se ve el truco. Entonces lo que vamos a hacer es. Poner dos TR. Voy a duplicar este TR. Y este TR va a medir 17. Va a tener la imagen de fondo. Y aquí veremos qué hacemos. Porque quizás necesitemos un espacio. Un espacio de esto. Y aquí ya no queremos el background. Y estos son 36. Perdón. Esto es lo que queremos que pase. Lo estamos poniendo de fondo como lo otro, pero queremos que se mantenga este 17. Igual aquí podríamos decirle que esto tiene un alto de 53. Y ahora esto debería arreglarlo. Hemos cambiado dos cosas. Hemos cambiado cómo se pinta el pijitín y le hemos quitado el padding a esto para que no nos haga mal. Copiamos, venimos aquí, queremos hacer una nueva versión y principalmente lo vamos a ver primero en lo malo y luego ya veremos y luego ya veremos lo otro. Esto debería poder solucionarlo. La mayor parte del trabajo de mail es planificación y ver qué voy a hacer. Lo siguiente porque algo se ha roto y intentar cómo hago que funcione igual en todos sitios. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a ver que efectivamente en todo sitio va a funcionar igual. Vale. Por ahora en las previsualizaciones, aunque quizá en el stream no se ve, por ahora en las previsualizaciones tiene bastante buena pinta. Ahora, entonces vamos a ir. Vale, aquí ha quedado bastante bien. Esta es sobre Windows 10. También queda bastante bien. La línea queda un poco como por el texto aquí. Aquí está un poco mejor, pero bueno, tampoco
Tampoco un problema. Me refiero, mientras en todo esté más o menos igual, me parece bien. Vale, ¿hay alguna manera? Ah, las puedo comparar todas con una. Vale. No, lo que yo quería era. Okay. No, 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 no. Vale, no hay manera como de pasar entre las que están mal. Vale, aquí se ve correcto. Aquí no hay una línea. A ver. Sí, la línea sigue. Bueno, eso lo vamos a ver después porque se me está ocurriendo cómo saber, porque a lo mejor el que sea tan largo tiene algo que ver, a lo mejor no. Vamos a ir viéndolo. Nautilus 2016. Perfecto. En el otro 2016 también bien. Vale, pues igual lo que tengo que hacer es los que se vean bien ir quitando las cosas. Este se ve correcto. Venga. Este no se ve correcto, pero esta parte sí que se ve correcta. Lo voy a dejar sin marcar. Lo voy a dejar marcado. Este también lo dejo marcado. Este realmente sí que se ve correcto. No hay problema. Voy a ir pasando rápido hasta que vea. Vale, este se ve correcto. Para adelante. Venga, este también se ve correcto. Estupendo. Este se ve correcto también. Esta parte un poco más rollo, ¿no? Puede ir poco a poco a ver qué. Vale. Aquí ya esto empieza a verse bien. La conexión entre el palito y el círculo. Porque ahora, como se están pintando de la misma manera, se ve igual en todos sitios. Vale, perfecto. Esto. Aquí no hace falta mirarlo. Voy a buscar este. Este también se ve correcto. Venga. Este también se ve correcto. Pa'lante. Este. Estupendo. Venga. Muy bien. Ah, perdón. Yo quiero encontrar uno que esté demarcado. Este no se ve correcto. Bueno, esto es audio. Aún así, esta parte se ve bien. Y lo otro. No se ve ideal, pero tampoco se ve mal. Corre. Bueno, aquí tenemos este cachillo. Lo voy a dejar. Aquí se ve correcto. Este no está. Este no está. Este estaba correcto también. Correcto, 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 correcto. Yo creo que ya todo lo demás se veía. En todo lo demás se veía bien. Quizá en el último. A ver, lo quito y lo pongo otra vez. Vale, ya se han quedado incorrectos muchísimo menos. Aquí tenemos el problemilla ese de. El problemilla de la tabla. Lo vamos a solucionar ahora sobre la marcha. Vale. Entonces, a esta tabla, es que eso no lo pensé bien. A esta tabla, en vez de darle. Esta tabla no necesita color. No necesita color porque no teníamos el problema de la línea. Entonces, le voy a quitar el color. Esto está en el paso cuarto, que está aquí.
Y esta tabla es esta. Y le vamos a quitar el eje color. Así, si le quitamos el eje color, el borde radio se lo podemos quitar tranquilamente. Una cosa menos. ¿Vale? Y comprimimos el cuarto paso, que no nos... La verdad es que podemos comprimirlo aquí. Vale. Estábamos en el quinto paso. En principio esto parece bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer estos bloquecillos. Estos bloquecillos no tienen ninguna sorpresa. Van a ser. Voy a pintar. Vamos a hacer una captura. Y lo vamos a poner aquí separado. Vamos a pintar aquí. Y vamos a enganchar uno de estos. Aquí lo que vamos a tener es una tabla de... De 2x2. Y a esta le vamos a quitar el color para que se vea. Y dentro de cada una de estas va a haber una tabla. Ahí está. Y dentro de cada una de estas va a haber una tabla de 2x2. Donde estará el circulico y el texto. Sin más rollen. Y este mismo, a ver si lo puedo coger los dos. Y esto irá aquí. Control C, control V y lo bajamos aquí. Y los cortamos y los pegamos. Venga. Esta va a ser nuestra estructura. No, no, no es muy difícil. No es muy rollo. Vale, pues aquí tenemos nuestro quinto paso con lo de preguntas frecuentes. Pues aquí va a estar nuestra tabla. Lo voy a poner un poco más grande para que... Va, hacemos primero dos y luego lo duplicamos. Pero esto, bueno, no hace falta. Digo porque seguramente necesitemos padding, necesitemos historias. Entonces vamos a hacer primero dos, que es más fácil. Y aquí dentro va a haber otra tabla con dos criaturas. Esto va a ser... Característica. Y eso fin característica. Aquí tendremos el icono y abajo tendremos el texto. Esto es una imagen, así que no lo vamos. Vale, aquí tendremos el texto. Entonces vamos a empezar a poner. Vamos a empezar a poner los rollos. Esto es una imagen. Esta imagen nos va a interesar. Realmente nos da igual porque va a estar centrado. Pero a lo mejor entonces nuestra imagen queda 4 píxeles más arriba o 4 píxeles más abajo. Vamos a poner un style display block. Pero bien escrito porque si no, no funcionará. Y aquí. IMG. Esta. Vamos a ver que estamos. Ahí está. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener esto? Esta criatura tiene 18 por 18 y hay 5 píxeles al otro bando. Así que vamos a tener un TD de 18
Esto va a estar alineado arriba del todo. Joder. Aquí. Y esto va a medir 18. Si le ponemos el alto al outlook, a alguno de los outlook, no le va a hacer ni puñetera gracia. Pero si le ponemos el ancho, sí. Así que decimos 18 y ya está. Y a este le vamos a decir que esto tiene un padding led de 5px. Y le tenemos que poner la contrapartida para audio. Padding led alt 5px. Y ya tenemos nuestra separación. Copiamos esto, copiamos el CSS, lo pintamos aquí y todo esto no nos sirve. Y entonces vamos a decir que el font family va a ser Arial Sans Serif. Esto no tenemos que ponerlo, esto no tenemos que ponerlo, esto sí que tenemos que ponerlo. Lo podríamos poner todo junto, ¿no? Podríamos ponerle font 14px, Arial Sans Serif. El alto de línea. Si le ponemos el alto de línea, tenemos que ponerle el Rogen para que a Microsoft no le dé un parraque. Y como es menos de 14 píxeles, tenemos que ponerle el Rogen para que a ellos tampoco se pierda el norte. Que esto es, bueno, nunca me acuerdo, pero no pasa nada porque lo tengo aquí en mi chuleta. Esta. Y por último, el color. Esto no lo necesitamos. Y esto es todo lo que le vamos a meter aquí. Y esto es lo que vamos a meter de style. Tenemos nuestros colores, nuestra historia y ya tenemos nuestro rollo. A este le vamos a poner un with asterisco y así tenemos nuestro rollaje. Y ahora vamos a copiar esta característica porque esta es la que vamos a poner en todas. Las características van a tener. En principio tenemos que hacer el margen este. El margen este se lo vamos a poner al párrafo. Al párrafo hacia abajo le vamos a decir, tú vas a tener 20 de margen hacia abajo. Porque si se lo ponemos a la tabla o le ponemos padding, nos vamos a super reír. Entonces, lo que vamos a hacer este margen es decirle, oye, para abajo tiene 15. Pues nada de 15. Aquí que sean 20. Y ya tenemos nuestro margen. ¿Cuánto tiene de separación esto? 21. O sea, 21. Entiendo que será 20. Pues podemos ponerle que tenga 20 hacia abajo. ¿Cuánto tiene esto? 32. Le vamos a poner a este. Que se lo ten... Espérate, esto es de característica. La característica lo vamos a intentar dejar lo menos tocado posible a este. A este, que luego también será este. Le vamos a poner. Cero, cero y 20px. Y MSO, MS, MSO padding alt, 0, 0 y 20px. Los dos se lo ponemos igual. Se lo vamos a poner igual para que luego no se descontrole. Y esta característica la copiamos de aquí y la ponemos aquí. Y ahora vamos a ver si se nos rompe o no se nos rompe. Porque quizá aquí se nos rompe y quizá aquí no. Ahora lo vemos. Estos dos siglos de recolocación se lo ponemos aquí. Vale. En principio uno ocupa mucho y el otro ocupa un poco, pero nosotros queremos que ocupen los dos lo mismo. Bueno, vamos a venir a este y a este y le vamos a decir que tenga un 50% de ancho. ¿Vale?
No, no parece que le haga mal. ¿Qué podríamos hacer? A ver, tenemos la separación entre uno y otro. La separación es 20. A nosotros nos da igual que este texto de aquí llegue al filo. Pero no nos da igual que este texto llegue al filo. Entonces lo que vamos a hacer es a él, al primero y al segundo, le vamos a poner 20 píxeles de padding aquí dentro. Que nos va a hacer el juego, nos va a hacer el juego aquí. La verdad es que no, la verdad es que lo que querría es a este ponerle 10 píxeles y a este ponerle 10 píxeles. Sí, yo creo que eso es lo que quiero. Entonces las características, voy a intentar no tocarlas porque luego nos va a hacer peor. Este tiene padding 0, 0, 20. Pues a este queremos que a la izquierda tenga 10. Y a este queremos que a la derecha tenga 10. Eso lo tenemos, esto tal cual lo tenemos que poner en el otro, si no, en los outlooks se nos romperá. Aquí no se nota nada, pero si lo... Madre del amor hermoso. Si lo inspeccionamos, voy a quitar la consola. Si lo inspeccionamos o si inspeccionamos la tabla, debería... Pero yo quiero esta tabla. ¿Vale? Aquí tenemos este mide 220, este mide 220. No tiene problema. ¿Cuándo puede tener problema? Con estos dos de abajo. Porque los dos. Bueno, este. Aquí este queda en una línea. Pero eso cuando lo pongamos en el navegador va a decir que no, ne. Ya, vamos, lo sabes, lo sé yo y lo sabes tú. Pero venga, ya tenemos la primera fila. Pues ahora hacemos la segunda. La segunda. Voy a comprimir la primera. Para la segunda no queremos estos 20 píxeles del final. Entonces esos 20, esos 20, esos 20 y esos 20 son 0. Aquí no se va a notar, pero bueno, vamos a empezar a poner los textos. Aquí tenemos una característica y aquí tenemos la otra. Este va a ir aquí. Ahora vemos cómo solucionamos el 100% confidenciales. Porque esto seguramente sea un spam. Y aquí hay un br. ¿Por qué no pones un div? Porque luego los div no le gustan al Outlook barra Office 365 o lo que sea. Y dan muchos quebraderos de cabeza. Entonces prefiero hacerlo así. Y programa de recomendaciones, lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver. Vale, lo que he copiado mal. Vale, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Funciona. Esto se ve aquí bien en el navegador, pero luego no se va a ver bien. Entonces, vale, esto es un ejemplo que siempre digo y esta vez lo he hecho yo. Muchas veces quien diseñe nos va a hacer bloques creativos de estos, ¿no? Que llevan de todo. Y sacar los datos de esto no es tan fácil. Yo ahora me voy aquí a Figma y sí que es verdad que me dice que uno está 14 y que el otro está 10. Entiendo que el de 10 es el de abajo, ¿no? Es posible que si copio el CSS y me venga aquí, por ejemplo, solo para verlo, ya no me lo esté copiando todo. Cuando diseñemos o cuando nos entreguen estas cosas, lo ideal es que esto fuesen dos contenedores.
uno con el texto de arriba y uno con el texto de abajo, y que siempre lo podamos editar y saber qué es lo que estamos viendo. Porque si no, si aquí me voy a la parte de diseño, no me dice mezclado, y si no tengo, si tengo posibilidad de editarlo, lo puedo ver sin ningún problema. Pero si no tengo posibilidad de editarlo, que es lo normal, me va a costar sacar este tamaño. Si hubiese justicia en el mundo, y lo voy a hacer ahora mismo, esto estaría así. Esto estaría así. Con lo cual, cuando yo llegue a editarlo, tengo cada uno por separado y no tengo ningún problema. Si alguien de diseño me está viendo, no seáis malandrines, hacer esta cosa así. Entonces, pues ya lo tenemos mejor hecho que antes. Este está guay. Este copiamos el CSS. Nos vamos a venir aquí donde esté nuestro span. Pegamos nuestro jacket y vamos a ver qué cosas necesitamos y qué cosas no. Como el span hereda perfectamente esto, no creo que vayamos a necesitar casi nada. Vamos a necesitar el font size seguro. Esto no. ¿Vamos a necesitar el alto de línea? No, ya lo tenemos arriba puesto. Y el color tampoco. Entonces, con tener esto, está de sobra. Tenemos de sobra. El font size de 10px, el punto y coma final. No sé, hay hijo de mi serpiente. Y ahí lo tenemos. Más bonito que bonito. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a colapsar las características. Nos falta que cada TD de esto luego se va a tener que... Luego se va a tener que poner en una línea. Y cuando se ponga en una línea, ¿cómo van a estar de separados? Pues van a tener 20, 20 para, 20 para abajo cada uno. Menos el último. Sí, es que a lo mejor aquí le podríamos dejar los 20. Como luego tiene otro elemento más. Si este está separado de este 34, que serán 35, serán 30. Con ponerle un 10 de margen hacia arriba tenemos de sobra. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dejarle estos 20px hacia abajo a todo. Y así jugamos siempre con las mismas reglas. Estos 20px. Y estos son otros 20px. Todos tienen 20px. Ahora lo que le vamos a decir es este elemento. Y este elemento. Y este elemento. Y este elemento van a tener una clase. Y se va a llamar... Esta es la parte de la... Pues lo vamos a llamar así. Pues me encanta la extensión esta que te pone una especie de comentario aquí diciendo dónde empieza, o sea, dónde empieza el inicio de esto. Porque luego de repente tienes como un mogollón de texto y es como súper fácil perderse, pero si te lo pone, pues mucho mejor. ¿Vale? Y ahora aquí a esta criatura vamos a ver qué le tenemos que decir en los estilos. A ver, que estoy dejando uno por cada... Me gusta hacerlo siempre igual y me lo salto todo el rato, ¿vale? ¿Qué le vamos a poner? Pues en móvil. Esto tiene un display block con un important, tiene un ancho del 100%, con un, no lo puedo creer, con un important, y vamos a empezar con el padding. El padding tiene 0, 0 y 20px con otro important. Y este mismo lo tenemos que arreglar para output, como ese.
Eso quiere decir que cuando esto se haga más chiquitico de la cuenta, se va a poner uno debajo de otro. ¿Cómo están en el diseño? Vale, aquí tenemos otro problema. Esto en el diseño está puesto así. Como se ve aquí, pero claro. Entre esto y esto hay un poco de vida. Nunca vamos a ver si. O sea, igual aquí no hace falta controlarlo. Pero estaría guay saber si se quiere que esta tabla se centre. Es cuestión de hablarlo con quien haya diseñado esto. Se va al equipo de diseño, se dice, criatura, ¿qué hacemos con esto? Y ya está. No vamos a hacer pruebas de esta parte. Casi seguro que se va a ver así. Vamos a hacer el botón. Este botón está separado 30. Aquí está separado 30 y aquí, quien haya sido muy manaza, pues lo habrá separado 34. A ver, no sé, tengo muy claro cómo ha podido pasar, pero esas cosas pasan. Entonces, vamos a hacer nuestro botón. ¿Cómo hacemos este botón? Vale, este botón mide 204 por 210 por 40. Aquí mide 200, perdón. Aquí mide 210 por 40 y aquí mide otro 210 por 40. Pues ya está. Pues vamos a copiar nuestro texto y nos vamos a generar al generador de botones. Esto lo podríamos hacer con un enlace con una tabla dentro. Y para controlar el alto se le pone un line height del tamaño del texto y se le pone en padding y queda mucho, y va a quedar mucho más férreo. La única pega es que los outlook no va a salir el borde redondeado. Entonces, para eso yo normalmente utilizo el. A ver si lo escribo bien. El button CM. El generador de. Hay por ahí varios generadores de botones. Este funciona muy bien. Lo único que no me gusta es la cantidad de código que mete. Y ahora vemos qué hace cada cosa. Entonces, el texto. El texto es lo primero. Como ese. Descubre nuestra app. Y además es de 210 por 40. Perfecto. ¿El borde radio? Pues de 20. Y ahora vamos a empezar a meter los colores. ¿Qué color tiene esta criatura? Pues este. No parece que haya funcionado súper bien, ¿no? Porque tiene una imagen de fondo. Las imágenes de fondo no las vamos a querer nunca. Y además porque le estoy poniendo el border color. El border color no queremos ni uno. Queremos este. ¿Vale? ¿Hay algo que he copiado mal? EA 7069. Porque el color no está. Ahora, vale, pero igual no lo había puesto en la almohadilla. Aquí tenemos nuestro botón. Antes esto tenía tamaño de texto. Ahora no lo tiene. Igual luego por la tarde o el próximo fin de semana o otro día hago un generador de botones. Y aquí tendremos la URL. Si dejamos esta URL. Bueno, vamos a dejar. La URL que pongamos aquí se escribe en dos sitios. Se escribe aquí y se escribe aquí. Y se escribe aquí más abajo. Bueno, se escribe en dos sitios. Lo que no me gusta de este botón es que este generador de botones. Es que tienes que escribir eso en dos sitios y en un sitio el border radius lo pones de una manera y en otro lo pones con un porcentaje.
Que tampoco pasa nada, pero bueno. Si esto, por algún error, por alguna razón, lo dejamos así, ahora podemos ver qué pasa. Esto hace que el botón no renderice bien. ¿Vale? Pues nos copiamos nuestro código y tenemos todavía que cambiar algunas cosas. Vamos a venirnos aquí. Y vamos a poner uno al lado del otro y vamos a poner el botón y vamos a empezar a ver exactamente qué tiene ese botón y qué hace. ¿Dónde va el botón? El botón va aquí. Correcto. Entonces ponemos aquí el botón y ahora lo repasamos. Ahí tenemos nuestro botón. Vale. Lo primero que tenemos que cambiar es el tamaño. Tenemos que ponerlo al nuestro. El nuestro son 14. Pues aquí son 13. Y el nuestro no está en negrita. Pues esto hay que quitárselo. ¿Vale? En principio tendríamos el botón. Esto tiene que estar separado un poquito. El botón este tiene un div que no. Que. Bueno, no está mal. Nada, a santo de qué. Y luego viene este código. Y este código que solo van a. Que solo van a mostrarse en los clientes de correo de Microsoft que rendericen con Word. Entonces tiene esta criatura que lo que hace es que pinta una especie de recuadro de 40 por 210 con su color de fondo y con un 50% de redondeo. Y luego aparte tiene el centrado ahí puesto de aquella manera. Aquí, y dentro tenemos un enlace que lo que tiene es pues, un alto de línea, un ancho del botón y un borde radio. Aquí tiene el borde radio y cada uno tiene su enlace. No me parece mal. Solo que me parece muchísimo código y que si de repente quieres cambiar el tamaño, pues tú vas y lo cambias aquí. Y se te olvida cambiarlo aquí y resulta que el outlook ya no te funciona. O quieres cambiarle el borde radio y aquí es súper fácil decirle, pues lo quiero a 10, a 12. Y aquí lo tienes que poner en porcentaje. Vale. Y luego otra cosa. Antes te dejaba poner el tipo de letra. Ahora ya no te lo deja y te pone sans serif. La sans serif aquí se ve bien, pero cuando luego se pruebe, creo que sale un poquito descuadrado. Solo le vamos a poner Arial. De hecho, vamos a ver cómo queda de serie. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta prueba con nuestro botón. Tendríamos que meter el botón dentro de algo porque queremos separarlo un poquito más. Entonces, supongo que aquí podríamos decirle que en este style podríamos decirle que tuviese un margin top de 10px, con lo cual ya tenemos los 30. Y aquí un MSO margin top alt de 10px, con lo cual ya tendríamos esos 30 de separación. No es mucho, pero tampoco es poco. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver cosas que pasan con este botón y qué pasa si al hacer la prueba se nos olvida esto. Es una tontería, pero a mí se me olvidó el otro día y me estaba volviendo loco. Entonces, prefiero enseñarlo y luego si a nadie se le olvida, pues maravilloso. Botón. Ah, he puesto cotón. ¡Ja! El botón. Vale, vamos a ir abriendo esto.
En general los botones se van a ver bien. Pero va a pasar. Me parece que es en Outlook.com. A ver si lo tengo. Pues mira, sí. En Outlook. En Office 365 y en Outlook.com no se va a ver el. No se va a ver el botón. Si no ponemos una URL más o menos URL, no vas a ver abrirlo y cerrarlo bien y va a pasar esto. Eso pasa en Office 365 y en Outlook.com. Si ahora nos venimos y hacemos y ponemos una URL en condiciones, vamos a poner. ¿Esto existe? Mira, mira que ni me preocupé por ver si esto existía. O sea, que ahora se puede ver aquí cualquier cosa. Es la típica URL que es bastante jugosa. Vale. Si hacemos una prueba ya con una URL en condiciones, al volver a generarlo, ahora sí que se va a ver bien el botón en outlook.com. Normalmente este problema no lo vamos a tener nunca, puesto que la URL pues la vamos a tener. Si pasase que ponemos la URL de abajo, pero no ponemos la de arriba, es posible que tengamos algún problema. Esa otra de las cosas que no me gusta de este generador de botones. Que tienes que poner la URL en dos sitios y se me hace un poco de bola. Entonces, aquí en Office 365 ya aparece nuestro botón a tope. Cosas que tiene bueno este botón, que realmente funciona. El botón este generalmente se va a ver bien, se va a ver redondeado, se va a hacer bien de botón, ¿no? Si tenemos que poner una imagen de fondo, Chrome no lo quiera, también va a funcionar bien. Entonces, por una parte me gusta y por otra parte me gusta regulero. Pero bueno, en general el botón se va a ver bien. Vamos a ver unos cuantos, simplemente pues, como ya está al final. Vale, aquí la imagen no está funcionando porque no he puesto la. No he puesto la imagen. La que tengo en el servidor. Ahora después la ponemos y esto se va a ver perfectamente. Vamos a ver alguno de móvil. Vamos a ver, por ejemplo. No, en iPhone no, que se va a ver bien. Vamos a ver Samsung Mail. Y aquí tenemos nuestro botonaco, sin más. El botón este en general funciona muy bien y se va a ver. Si no tengo muy claro cómo hacer el botón, yo no me preocuparía y elegiría este. Si el redondeado no es una prioridad, como pasa con esto, yo haría un código mucho más chiquitico. A lo mejor simplemente, se me va a caer, simplemente con el A tendría suficiente. No sé si tendría que meterlo en un div para que hiciese bloque o no, pero es muy posible que la mayoría de los casos con este A tuviese suficiente. Si solo ponemos el A, lo voy a poner. Quería poner un par de BR. Y a poner el A. Nuestro botón se va a ver igual, pero vamos a ver cómo se ve ahora en el resto de clientes, ¿no? Entre este tocho y este botón hay un salto. Si lo único que ganamos es el redondeo, pues tampoco. Igual tampoco es justificable, ¿no?
Vamos a ponerlo y vamos a echarle un ojo a ver cómo se ve. A ver cómo se ve esto. A su ritmo, sin prisa. Nadie le espera. Le he dado al cable y está ahí moviéndose. Esta es la segunda cosa más difícil que vamos a hacer hoy. Cuando tengamos el botón, vamos a poner la imagen, vamos a poner. Lo demás lo vamos a hacer del tirón. A ver que carguen las criaturas. En la mayoría de los casos los botones se van a ver igual. Si en vez de trabajar con un sistema, si en vez de tener un sistema regulero, pues tenemos uno mejor. Vale. Aquí tenemos un sistema mal. Este botón no funciona porque no tiene padding. Porque no tiene. Simplemente tiene un ancho, pero a un span no le puedes dar un ancho. Porque como un elemento en línea, pues no hace regulero. Entonces, en todos los. En todo lo historia que de Microsoft, el botón solo con el ano se ve. No tiene más rollo. Me gustaría ver un modo oscuro. No sé si se ve aquí. A ver si puedo ponerlo más grande. Vale. En el modo oscuro va a hacer esto. Como el icono tiene un color y el fondo y el borde redondo y la caja tiene otro color y son dos elementos diferentes. En el modo oscuro en Microsoft se nota el recorte. Esta es otra cosa que no me mola. Pero es que cuando se hizo este generador de botones, esto del modo oscuro no existía. Entonces, pues como que es súper normal que esto no se tuviese en cuenta. Ahora pasa, pasa. ¿Cómo se soluciona? No tengo ni idea. Pero aquí lo que vamos a ver es que con este tipo de botones, si solo pone enlace en los rolls de Microsoft, este es de Microsoft, pero está sobre Mac. Ahí de repente sí que funcionan los estilos y no se nota, y no se nota el truco. Vale. Aquí tenemos. Este claro es que está sobre Mac. Querría otro modo oscuro sobre Windows. Es que el modo oscuro sobre Windows siempre se nota. Siempre se nota. Es muy bestia. Pero bueno. Entonces, como de primera, este generador de botones nos va a sacar del problema seguro. No podemos poner su enlace porque solo lo vamos a ver en los sitios, en los clientes más o menos modernetes, más o menos guay. Otro día hacemos, a lo mejor el próximo fin de semana podemos hacer un generador de botones. Podemos hacer un generador de botones, podemos probarlo y lo dejamos publicado de manera que tengamos algo que no genere tantísimo código, pero que funcione más o menos bien. Por cerrar el círculo. Vale, aquí tenemos nuestro botón. Y ahora lo que nos falta es la imagen. Esta imagen está separada. Esto está separado. Vamos a hacernos. Ya yo hubiese metido el botón. Yo hubiese metido el botón en otro TR. Pero bueno, si esto funciona bien, tampoco me voy a poner ahí tontísimo. Aquí está el quinto paso. Vale, pues vamos a poner aquí la imagen. Ahora vemos cómo lo apañamos. Esta imagen está en Asset y MG. Y debería ser esa. Y aquí tenemos un bicharraque. Ahora lo ponemos bien. Esto tiene que medir 175 de ancho.
Acordémonos que aquí lo que manda es el ancho. 175. Y ahí lo tenemos. ¿Lo queremos centrado? Pues hacemos una tabla y la metemos ahí. O le ponemos un center. ¿El center no funciona? Vamos que no. Como ese. Y además seguramente al center le podamos poner un style y podamos decirle queremos un margin 2.25px00 y un MSO. Es que esto seguro va a funcionar. 25px00. Y aquí tenemos nuestra separación. Y hacia abajo hay 23. Y este TD, perdón, este TD, ¿cuánto tiene hacia abajo? Tiene 30. O sea, me da igual ponerle 20. Y este 14 hay que quitarse. No, perdón. Este 14 hay que dejárselo, lo que hay que quitarle el 25 que hay aquí. Y ahora, aquí le habíamos puesto... ¿Qué rollo? Un segundo. Vale, este tiene 25px para arriba, vamos a dejarle punto y coma. Y lo que vamos a hacer ahora es... Este tiene 25 hacia abajo, que está guay. Y este tiene 0, vale, estaba bien. Lo único que pasa es que, como este no tiene un display block, pues sale como a devolver, ¿no? Pero no pasa nada. Nadie tampoco va a notar esa super diferencia. O sea, aquí sí se nota porque tiene la imagen. Obviamente, el espacio que hay aquí es un poquito menor que el que hay aquí, pero muy poquito. Si a este le ponemos... Claro, es que esto lo podríamos quitar. Podríamos quitar el center y podríamos decirle, oye, esto tiene un display block. Ahora tiene. Tiene un margin. Habíamos dicho que era 20px, auto y 0. Y un MSO marginal, pero alt, 20px hacia arriba, auto hacia los lados y 0 hacia abajo. Y punto y coma. Y debería centrarlo. No tengo muy claro cómo se va a ver esto. Luego lo vemos. Lo que sí es seguro es que esta criatura no tiene que aparecer siempre. Entonces le vamos a poner una clase y vamos a decir que esto es no sé si esto lo estamos usando en algún sitio. Solo estamos usando en esta. Entonces aquí lo que vamos a poner es, le vamos a decir que esta es la, que esto es, la, ya está. Ahí está. Y nos vamos a venir a nuestro estilo. Le vamos a decir, chato, tú en móvil no te queremos ni ver. Entonces, le ponemos un display none con un important y en chiquitico no va a aparecer. Eso lo vamos a dejar así.
Esta imagen sí que debería llevar un alt, ¿eh? Esta imagen debería llevar un alt tipo pantalla principal. Más que pantalla principal es aplicación en dispositivo. En dispositivo móvil. Se ve una cuenta atrás. No. Se ve cuánto. En vez de que se ve, muestra. Año, meses y días hasta que cumpla la venta del alma. En la imagen, nueve años, 11 meses, 29 días, por ejemplo. Ah, igual no lo voy a describir todo. Con eso creo que es suficiente. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Las partes que nos quedan. No vamos a hacer prueba intermedia. Vamos a hacer este bloquecillo. Este bloquecillo no tiene, o sea, ya no tiene tampoco mucha historia. Va a ser una tabla con dos celdas. En una va a haber un texto y en otra va a haber una tabla con dos celdas. Va a ser, es que el mismo caso, este mismo caso. Entonces nos venimos aquí y lo primero que vamos a hacer, porque este no, ya no va a ser color lima, va a ser color, este color. Y le ponemos la almohadilla. A este le vamos a poner. Y a este le vamos a poner. Y ya, ya lo vamos. Ojo, vaya bandera de la muerte que me he hecho. Pero venga. Aquí vamos a empezar a poner los padding. Este tiene 15 hacia arriba y entendemos que 15 hacia abajo. Y luego tiene 80 a cada lado. Eso está guay verlo. Ahora vemos, ahora luego después vemos cómo hay que solucionarlo aquí. Pues nada. Pues son 15 arriba y abajo y 80 a los lados. Duplicamos. 15px, 80px. Ahí tenemos nuestro proyecto. Vamos a poner un montón de texto. A ver si aquí hay un padding que se nos haya colado en algún sitio. Parece que no. Que mientras aquí todos los paddings los tenemos ya controlados, aquí va a su sitio. Perfecto. Pues aquí nos vamos a hacer otra tabla. Esto podríamos hacer un entramado de tablas con call spanner, robo spanner. Eso es un error todas las veces del mundo. Entonces aquí vamos a meternos nuestra, aquí vamos a meter nuestra tabla. Nuestra tabla va a tener dos criaturas. Una a un lado y otra a otro. ¿Queremos que sean del 50%? Realmente no lo sabemos. Con este dibujo podemos entender que sí. Lo que queremos es que esto esté a la izquierda y esto esté a la derecha. Entonces, en principio el 50% nos da igual. Este texto irá aquí. Y aquí vamos a hacer otro rollo. Aquí nos vamos a hacer otra tabla. Que también va a tener dos TD. Uno donde vamos a poner la imagen y otro donde vamos a poner el texto. El texto es atención al cliente y el numeral. Vamos a ponerle aquí un BR y el número, aunque solo sea para ir viéndolo aquí, ¿no? Y aquí, en este TD, es donde vamos a poner el icono. Esto es más o menos lo que queremos. Entonces vamos a empezar. Copiamos el. O sea, copiamos o lo vemos. Lo copiamos.
para que copiamos el CSS, nos venimos aquí. Esto no lo necesitamos. Lo vamos a poner todo junto. Son 12px. 12px es poco. Está en negrita. O sea que bold. 12px. Arial Sans Serif. Esto ya no lo necesitamos. Esto no lo necesitamos. Esto no lo necesitamos. Y esto sí. ¿Qué más tenemos que poner? Pues, joder, como hemos puesto un texto más chiquitico de la cuenta, necesitamos el Rogen para que Neon no haga zoom. Y como hemos puesto un alto de línea, necesitamos el Rogen para decirle a Microsoft que el alto de línea que hemos puesto no es una forma de hablar, sino que queremos eso. Aquí no lo pone. Pero este es el generador de botones. Y el alto de línea realmente solo lo necesitamos cuando es por debajo de. Cuando es por debajo de 14 o 13 o de 15, lo tenemos que poner. Si no, si tú le dices que tiene un alto de línea de 50, a Microsoft le parece estupendo. Pero aquí tenemos un alto de línea más chiquitico. Se lo vamos a indicar para que no le quepa duda a su majestad. Y esto aquí. A ver, si estos textos estuviesen al mismo tamaño, a 12, tendría sentido que se lo pusiésemos a la tabla. De hecho, estos textos están a 12. Pues vamos a coger todo esto, este style entero, y se lo vamos a poner a la tabla. Y así no lo tenemos que repetir cada vez. Style, taca. Vale. Como he copiado el style, vamos a ponerlo bien ahora. Ahí está. Ahora, queremos que este texto esté centrado. Para que esté centrado, pues le quitamos el balance. Ya está centrado. El icono también lo queremos centrado. ¿Lo queremos centrado o no lo queremos? El icono lo queremos... Sí, quizás lo queremos centrado. Pues le quitamos el line top por si la mosca. Y aquí vamos a poner el icono. Y voy a pegar un poco más, que me estoy purriendo. Y me siento cada vez peor. Esto es el punto asset. Sí, tendría que ver cómo hacer. Realmente no sé para qué tengo el... ¿Para qué tengo los auriculares? Porque realmente no estoy utilizando los auriculares para nada. Podría no tenerlo. Y no me molestaría esto. Mucho mejor. Vale. O sea, entiendo que sí. O sea, se sigue oyendo exactamente igual, ¿no? Pues alguien se ha ido en cuanto me he quitado los auriculares, me lo vuelvo a poner, ¿eh? No pasa nada. Sí, que todo sea eso. Y aquí vamos a poner el rollo de soporte. Vale. Esa imagen es tochísima. Esto tiene 30x30. Pues siempre el ancho, nunca el inancho. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué separación tiene. La separación que tiene es de 10. Aquí tiene algo de separación y no tengo muy claro por qué. Ante el problema de que... Ah, ahí está. Prueba. Correcto. Pues si se ve igual, me lo vuelvo a quitar. Los auriculares me dan igual. Si el problema es... El problema es que no lo estoy utilizando y se me ponen todo el rato encima del... Un poco encima del teclado. Los tengo como cruzando por aquí. Pero bueno. Aquí hay una separación y aquí puede coincidir con que es la separación que queramos. Te vas a caer...
Es que se tumba a lo largo de la mesa, justo al filillo. Empieza a estirarse, empieza a girarse, a girarse. Y de repente hay más gato fuera que dentro. Lo he cogido en el aire, ¿eh? Vale. No queremos que haya una separación cualquiera. Que poner que haya una separación cualquiera hace que mañana en un navegador nos salga una cosa, en un cliente otra y en otro otra. Entonces, ¿esto qué tiene 30? Pues estos son 30 como 30 soles. ¿Cuánto tiene que ocupar lo otro? Asterisco. ¿Qué es el resto? Luego apañamos más cosas. Y entonces le vamos a poner un padding al del texto. Le vamos a decir style. Y le vamos a poner un padding LED de... ¿Eran 10 o 5? A ver, 10. Venga. De 10px y un MSO. Joder, escribo fatal. Padding LED alt de 10px. Y ya tenemos la separación que queremos. Ahora, por defecto está todo a la izquierda. Y queremos que esta parte esté a la derecha. Pues aquí le podemos poner un align right, por ejemplo. Y ya se nos debería colocar. Si no funciona, porque parece que no está funcionando, siempre se lo podemos poner a este. Vale, algo no estoy viendo bien. Vale, le he puesto aquí un ancho del 100%. No queremos un ancho del 100%, queremos que ocupe lo que tenga que ocupar. Te vas a caer. Ahora, esto ya tiene mucha mejor pinta. Este line right se lo podemos poner a la tabla. O se lo podemos poner a la celda para que utilice el contenido. Nos da exactamente igual. Si ahora inspeccionamos, tenemos las dos guías, una está a la izquierda, otra está a la derecha. Esto para móvil lo vamos a tener que poner de otra manera. Son uno debajo de otro y con el texto centrado. Entonces, puede ser que este align right no lo queramos. A la locura. Lo vamos a ver cuando hagamos. La verdad es que tendríamos que hacer la prueba ya para verlo, para ir asentando el camino. Entonces, de primera, nos va a dar igual esto. Pero a estas dos criaturas le vamos a poner una clase. Esto va a ser. Y esto va a ser soporte. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué hace esto. Esto en principio no hace nada, pero ahora cuando subamos aquí arriba y le digamos que esto tiene un display block. Yo creo que cuando le ponga el display block, el align no va a funcionar. Y esto tenga un ancho del 100%. Todo esto con importance. Vale. ¿Qué más cosas queremos? Queremos que esto tenga un text align center. El text align center ha tenido un resultado inesperado en la tabla, pero bueno, eso lo podemos gestionar. También queremos que tenga un poquito de padding. Un poquito de padding. Lo que queremos es que haya un poquito de separación. Aquí tenemos 15 de separación. Pues entonces nos vamos a hacer unas clases de apoyo. Que va a ser 1 y 2. Si es que no da igual. Y a esta le vamos a poner un padding bottom de 20px
con un important, claro. Y este un MSO. Padding button. Alt. De 20px con su importance. Todavía no las tenemos. Ahora las ponemos. Esta se la ponemos aquí. Esta es el 1. Y esta es el 2. Como el align este ya no funciona. Como el align este ya no funciona, esto se nos alinea a la derecha, a la izquierda, que es como su lugar natural de alguna manera. Entonces, a este le vamos a poner una clase y vamos a ver si con la clase aquello pudiese funcionar. Esto es support. Y vamos a ver aquí en el navegador va a funcionar sin ningún problema. Como esto tiene. Claro, es que el margin no me lo deja utilizar en la tabla. Y si le pongo un display block, me lo rompe. ¿Vale? Mucho mejor. Estoy intentando centrar. Pero es que el problema con esta tabla lo tengo siempre, ¿no? O sea, lo que se me había ocurrido es que uno ocupe lo que tenga que ocupar y que otro ocupe el asterisco. Con lo cual se va a quedar en donde está. Pero cuando lo haga centrado. Vamos a ver cómo hacemos eso. Igual para esto sí que vamos a utilizar un div sin que nadie. Claro, nosotros no sabemos el ancho que tiene eso. O sea, lo podemos medir, pero no lo sabemos. No tengo muy claro cómo centrar eso. De primera. Lo que me sale así de primera es buscar esta tabla y decir cuánto ocupa esta tabla. Aquí ocupa mogollón. Vamos a verlo así. ¿Cuánto ocupa esta tabla? 175, 176, me da igual. Lo primero que me sale es ponerle a esto de 176 y a este uno de asterisco de manera que se queden así. Este ocupa un poquitico y este ocupa el resto. Aquí uno de los dos debería tener un padding para que no haya manera de que se peguen, que debería ser el primero. Y se lo voy a poner. Voy a poner aquí un style, pero bien escrito. En serio. Y le vamos a decir que tenga un padding right de 15px y un MSO. Padding right alt de 15px. Nadie lo va a notar, pero ahí hay este elemento está aquí y este elemento está aquí, pero tiene un padding. No, de alguna manera no lo muestra. ¿Por qué? Porque right no se escribe así. A ver, sí. Vale. Ahora, ahí tiene el padding.
Ahora tiene el padding estadista correcto. El problema es que luego quiero que cuando se haga. Que cuando se haga chiquitico. Esto es support contact. Vale, yo lo que quiero ahora es que esa tabla esté al centro. Entonces no sé si puedo decirle. A ver, esto tiene un text line. Left lo sabe todo el mundo. Ahí está. Vamos a ver qué pasa si yo a esto le digo que tenga un text align center. No debería. Bueno, igual escribiéndoselo bien, como que funciona, ¿no? No debería. Vale. Y tampoco puedo ponerle un align porque el align no lo entiende. Vale, este me da igual entonces. Podría ponerle a este que tuviese un ancho de 176 píxeles con su important. El problema es el margin. ¿Puedo poner un float? No, pero no puedo flotarlo al centro. No puedo poner un float center, ¿no? Podría ponerle un display. Block y un margin 0 auto. No sé, esto no creo. Esto no creo que vaya a funcionar. Vale, en principio aquí lo hace. No creo que Outlook vaya a permitir esto. Yo creo que Outlook va a ver esto y va a decir sobre mi cadáver, vamos. Venga, vamos a probarlo, no queda otra. Si no funciona, lo haremos con un div. A ver. Después de un año currando una asignatura donde veíamos algo de HTML y CSS, se me ha quedado la idea de que en esto hay demasiado ensayo y error. Claro, pero es que estamos viéndolo en mail. En el navegador tiene ensayo y error, sobre todo cuando estás aprendiendo y no sabes bien cómo funcionan las cosas. Ahí hay ensayo y error. Porque es la manera de aprender, ¿no? Te han contado cómo funciona una parte u otra y tú la estás practicando. Y entonces hay ensayo y error, claro. En mail es ensayo y error porque hay cosas que antes funcionaban y ahora no funcionan. Hay cosas que ahora no sabes si van a funcionar o no. Y en cada cliente es diferente. Aquí en el navegador no tengo ninguna duda de que esto va a funcionar. O sea, no tenía ninguna duda de que esto iba a funcionar. El problema es, ¿qué pasa cuando? Hay otro problema que he visto, pero bueno. El problema es, ¿qué pasa cuando luego veo esto en un cliente de mail? Y entonces, el margin, pues, con los clientes de Microsoft, el margin funciona, pero no en las tablas. Entonces, no sé si el margin funciona, pero no en las tablas, porque son tablas o porque tienen el display table. Entonces, me inclino a pensar que si le cambio el display, puede ser que el margin lo pueda utilizar. Si no puedo hacer eso. Si no puedo hacer eso, se me ocurren sistemas más peregrinos. Si no puedo hacer eso, se me ocurren sistemas más peregrinos, pero ya lo vemos más peregrinamente. Vamos a ir primero de buena. Pero sí que.
HTML y CSS tienen como una curva de aprendizaje o una curva o tienen una entrada muy fácil, ¿no? Mira, el HTML funciona así, el CSS funciona así. Hacer las cosas bien en HTML, en plan, esto tiene que tener una estructura semántica correcta, los atributos correctos, el CSS ponerlo como tú quieres para que se haga, para que haga exactamente lo que tú quieres, pues ya tiene un poquito ahí de más inclinación. Pero en mail hay cosas que son como, no sé si esto va a funcionar, porque a lo mejor va a funcionar, o tengo que traer aquí un bebé de unicornio y sacrificarlo para que funcione con cada envío o alguna cosa así. Vamos a probar y vamos a verlo. El problema del mail es que sí que hay que probar todo el rato. Pero claro, esta es la tercera. Este es el tercer, la tercera sesión de este mail. Y he estado probando. Claro. Si yo mañana en mi empresa me ponen un mail de esto y digo, voy a tardar unas 10 horas en maquetarlo y necesito una licencia de este programa. Pues igual en mi empresa mañana me dicen que sí. Pero en muchas agencias pequeñas que he estado, me pagaban a lo mejor pues entre 120 y 180 por un mail diseñado y maquetado. No, no es rentable. No es rentable que me tire 10 horas. Cuando estaba de freelance en esas empresas cobraba como 20, 25 euros la hora. Ya sale mucho más caro. No, no, no sale rentable para nada. Entonces, yo lo que veo es que a mí me interesa hacer este tipo, una inversión en Litmus y mirar ciertas cosas de vez en cuando para ir teniéndola fresca. Pero en cada mail, fíjate que este módulo no lo había visto venir. En cada mail hay módulos que me parecen más complicados que otros. Y hoy he dicho que lo más difícil que íbamos a hacer era el piquitín rojo y el botón. Y no es verdad. Igual este módulo es el más complicado de todo el mail. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de cómo va a salir. A lo mejor esto que hemos puesto aquí funciona fetenen. Luego tenemos que ver cómo falla. Vale. Vamos a poner las imágenes bien. Que se me ha vuelto a olvidar ponerla. Entonces, vamos a buscar una imagen cualquiera. ¿Dónde estás tú? Entonces, vamos a seleccionarlos todos y vamos a decir CPS, dos puntos, nomad.com barra mail. Y aquí ya deberíamos tener las imágenes bien puestas. Vale, perfecto. Vamos a olvidarnos de esta mini prueba que hemos hecho, que no, como que no cuenta. Nos vamos para atrás. Nadie ha visto nada. Y hacemos una con la parte de soporte. Botón y soporte. Que igual vamos a tener algún problemica. Porque el botón ocupa 210. Cuando se vea en un 320, ¿cómo se va a ver? Igual eso hace un poco de scroll. Que los 320, luego si la aplicación pone un poquito de margen y los márgenes que le hemos puesto, a lo mejor el botón no cabe. Pero bueno. Y lo del bebé unicornio es que es así. Vale. ¿Aquí se ve bien? Maravilloso. ¿Aquí se ve bien? Estupendo. Pero claro, en general en Mac se va a ver casi siempre bien. ¿Qué se ve mal aquí? El margen. Maldito margen. No le puedo poner el margen que quiera a la imagen. Esta tabla no me está heredando. Y aquí sí que hereda. Vale. Bueno, pues aquí tenemos varias cosas que arreglar. Aquí de todas maneras la separación es más tocha. Quizá tiene dos BR y debería tener solo uno.
El margen aquí no funciona, así que lo suyo será que esto lo metamos en en una tabla aparte. Vale. Aún así, estos errores son normales que no lo he visto venir, pero bueno. Vale. Vale. Aquí uno tiene un color y el otro. Bueno, no quiero saberlo. Vale, esto ya. Vale, esto es con Mac y pilla bien lo. Vale. Vale, aquí la verdad es que tendría que estar marcando. ¿Es con la F? Pues no. Pensé que esto tendría un. La R. Vale, la R hace algo, pero no sé exactamente qué. Algo he roto. A lo mejor sí que estaría bien que le dijésemos que todo esto fuese una línea. Vale, el botón entra. Venga. Venga. Perfecto, el botón entra. Estoy pasando los de móvil y no estoy viendo qué está pasando. Vale. Vale, aquí el truco ha funcionado. Estupendo. Aquí el truco ha funcionado más o menos. Deberíamos atención al cliente y decirle que vaya en una sola línea. Ahora vemos cómo solucionarlo. Perfecto. Pero claro, es que todo esto es Gmail. Todo esto me parece bien. Esto es Gmail. Más Gmail. Mucho Gmail. Gmail. Vale, aquí no tenía ninguna duda de que iba a pasar esto. Vale, pero aquí, pero si es solo un outlook, me da igual. Si en la mayoría de casos nuestra criatura va a funcionar, yo lo veo como bien hecho y bien cantado. Tenemos que ver que herede bien. No pensé que el margen iba a funcionar, pero la verdad es que este problema solo está pasando. El problema de que no funcionase solo se vería en una especie de Outlook y ya está. En lo demás, todo este CSS va a funcionar bien. ¿Vale? Pues vamos a hacer que esta parte se pinte bien. Yo con esto me quedo bastante tranquilo. No las tenía todas conmigo, no sabía si iba a funcionar. Ha funcionado bien. A tope. Entonces, vamos a poner ahora mismo esto en orden. Voy a quitar esto de aquí. Así. Vale. A ver, yo había dicho de poner la fuente aquí porque así no la tenía que repetir los dos TD. El problema es que como dentro de una tabla tengo otra tabla, ya no me estaré dando. Entonces, como no nos cobran. Por Royaken, aquí le vamos a poner lo mismo. Aquí vamos a poner un style y vamos a decirle que tiene la fuente. Aquí no vamos a ver nada diferente. Gatico. Ahora, sí que me gustaría que esto estuviese junto. Igual puedo hacer esto. Y ponerle un. ¿Cómo es? No. Keep ¿no? No.
¿Vale, White Space? Nunca me acuerdo cómo es. Vale. Pues el White Space. No. Esto aquí va a funcionar como un tirakien, pero aquí no teníamos ningún problema. Y tenemos un VR. Aquí tenemos el alto de línea que ya lo está pillando bien, así que ya no deberíamos tener ningún problema. Ni de colores, ni de. Porque estamos aplicando los dos a... Le estamos aplicando lo mismo a los dos. Y hemos dicho que este Rogen ha funcionado y que el botón entra. Pues aquí tenemos pocos problemas en la vida. Vamos a volver a hacer una prueba con esto y dejamos esa etapa cerrada porque si no, o sea, no pasa nada. Ya no es botón, ya solo soporte. Vale. Y ahora sí que vamos a ir uno por uno, aunque sea muy pesado, ya lo siento un montón, viendo que efectivamente todo está ordenado y en su sitio. Se ve correcto, está más o menos en el sitio, esto no está roto. ¡Ay! Ya habíamos dicho los márgenes de la imagen. ¡Maldita imagen! Bueno, los márgenes los márgenes de la imagen lo vamos a marcar ahora. Pero los vamos a solucionar después. ¿Vale? Correcto. Este está correcto. Apple sobre Mac. Este no está correcto y además. ¿What? ¿Qué le ha pasado a... ¿Qué le ha pasado al icono? ¡Maldito Outlook! Y atención, bueno, este está mal. Ahora vemos qué es lo que está mal aquí porque hay muchas cosas mal. No, hemos roto el icono. Hemos roto el icono. Hemos roto el icono que se veía bien antes, ahora se ve mal. Pues ya está. Vale, pues todo eso está mal. Todo lo que huele a Windows está mal. Vale, este también está mal. Bueno, tampoco te crees que funciona mucho eso, pero bueno. Este está bien. Claro, por ejemplo. Vale, este está mal, pero se ve mejor icono. O sea, este está mal, pero de otra manera. Maravilloso. Mal de otra manera. En Windows 10 Mail se ve mal el icono y en Windows 11 Mail se ve mal el icono de otra manera. Vale. Ah, mira, aquí se ve bien. Ah, pero es Thunderbird. Bueno. Aquí se ve correcto y no se ve mal separado. Venga. Aquí le está costando la imagen. Venga, un esfuerzo más. El 666. El 666 es un teléfono. Lo vamos a arreglar ahora después. Ahora debería ir haciéndome. Aquí teníamos un documento de mejora. Este. Entonces, esto está solucionado. ¿Qué cosas más tenemos que solucionar? Tenemos que solucionar. Separación de la imagen. El icono de soporte. El teléfono de soporte. Vale,
Ahora nos vamos apuntando las cosas que estén mal y las vamos, y las vamos, y las vamos solucionando. No, no queda otra. Sí, o sea, podemos irnos y no hacer nada, ¿eh? Vale, se ve bien. Se ve bien. Aquí tengo que mejorar la lista de clientes porque tengo muchísimos que son muy similares. Y claro, al final está revisando este Samsung Mail. Samsung Mail hacemos lo que podemos, chato. Vale, aquí no se rompe. No se rompe. Perfecto. Aquí se ha roto. Vale, aquí tenemos atención al cliente. Dentro del cabe es un romperse regulero. Esto puede pasar por varias razones. Puede pasar porque le hemos dicho que tiene que ocupar 176 y a lo mejor en este mail ocupa un poquito más. Ahora, eso no tengo muy claro cómo comprobarlo. Esto lo vamos a poner como roto. Este lo vamos a poner como roto. En Outlook. Es que me da igual. Outlook me da lo mismo. Pero aquí tiene un centrado y debería tenerlo hacia la izquierda. Eso creo que lo puedo mejorar. Aunque sea Outlook, a lo mejor un poquito de ajuste lo podemos tener. Aquí entra perfectamente. Espera un momento que este está marcado como mal y este bien. Aquí entra bien. Este lo tenemos también correcto. Este lo tenemos también correcto. A tope. Bueno, aquí está el 666 y que aquí está subrayado. Bueno. Lo vamos a marcar también como mal. Lo vamos a marcar también como mal. Igual, también como mal. También como mal. Ya no pueden quedar tantos. Este no lo he marcado como mal. Este se ve bien, pero este tampoco tiene tampoco tiene mucho rollo. Es normal que se vea bien aquí. Esto es Gmail. ¿En Gmail se va a ver bien? Correcto. Correctísimo. Tengo puesto. La verdad es que lo tengo puesto en Gmail y en Edge, pero realmente al ser un Chromium los dos me da lo mismo. Debería tener solo uno. Ahora después o mañana lo ajusto. Vale. 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 Esto es Sofía. Bueno. En esto es normal que se vea bien. Tampoco tiremos cohete. Se ve correcto. Se ve correcto. Se ve correcto. Entonces, vamos a ajustar los clientes de correo. Porque aquí tengo muchos que son iguales. Sobre todo esto de abajo. A ver. Bueno, voy a ponerlo, pero en esto no se suele ver bien nada. O sea. Vale, ¿por qué tener el 13 si puedo tener el 15? Voy a tener el 13 y el 15 por verlo. Esto no lo voy a poner a no ser que me vaya la vida en ello. Ay, no, 2021. Pero esto igual nos tira al traste la mitad de las cosas que hemos hecho. A ver. No me interesa tenerlo en Edge y en Chrome porque antes eran igual, eran diferentes, pero ahora son iguales. Entonces, pues,
A Gmail quito el de Chrome y este quito el de Edge. A esto exactamente lo mismo. Y a Outlook pues le quito el de Edge, me da igual. Vale. Yahoo Mail, pues podríamos poner otro así. Y en móvil. A ver, preferiría tener el Android 11. Voy a poner el Outlook en Android, aunque lo tenga un Outlook Dark. Voy a poner el 15, que es el que hay ahora mismo. Vamos a poner esos dos y vamos a quitar este. Y el iPhone 11, es que esto realmente me da igual, ¿eh? Prefiero tener el 14 y el 15. Y aquí tenemos un Max. Venga. Al final todo esto se. Al final todo esto lo suyo es seleccionarlo. Si hubiese justicia en el mundo, tendríamos métricas, veríamos en qué dispositivos salen y aquí marcaríamos los que estamos buscando. Yo estoy poniendo una cosa un poco más genérica. Vale. Entonces, me da igual que lo vuelva a generar. Vamos a arreglar las cosas que tenemos en lista. Y vamos a ir una a una. Esto lo voy a poner aquí. Entonces, separación de la imagen. A la imagen le hemos puesto un margin ahí a la aventura. Y nos ha dicho amablemente que no. Entonces, esto voy a quitar así. Entonces, vamos a ver cómo podemos meter la imagen mejor. ¿Dónde está la imagen? La imagen está aquí, está. Entonces, la imagen la tenemos aquí a Choloner. Entonces, vamos a ver este TD que tiene. No, de hecho, queremos ver este TD. Este TD tiene. No, perdón, esta es la tabla de las características, que es esta. Queremos ver este TD. Este TD tiene 25, 25 hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es quitárselo. Le vamos a poner 0 y 0. ¿Eso qué va a hacer? Que quede ahí pegaico, pegaico. Entonces vamos a poner otro TR. Vamos a poner un TR nuevo con dos TDs. El de la imagen y el otro. Perdón, el del iconito y este. Y este lo vamos a poner aquí. Así. Ahora, este TD debería tener más o menos los mismos padding que tiene el otro, para que el centrado quede más o menos igual. Entonces, este TD tiene. Nos vamos a copiar los padding, que son estos dos. Que tenía 14 por un lado, 50 por el otro. Y se lo vamos a poner a este. Con lo cual, ahora mismo, los padding de uno y el de otro va a ser el mismo. ¿Qué pasa? Pues que ahora por debajo sí que. Perdón. Ahora por debajo sí que queremos esos 25px. A lo mejor aquí podríamos. Ya que vamos a ponerle 20. Y tenemos un poquito de menos espacio. Y a la imagen le vamos a quitar el margen de arriba. Le vamos a poner 0 y auto. Porque eso está más o menos funcionando.
A este le vamos a poner 0 y auto. Y a este le vamos a decir que tenga esos 20 píxeles aquí. PX, 20px. Y ahora vamos a tener lo mismo que teníamos antes, solo que ahora sí que va a funcionar. Y ya con esto deberíamos tener la imagen solucionada. Voy a ponerlo aquí, voy a poner una separación y este, en principio, ya está solucionado. Vale. Vamos a ver qué pasa con el icono de soporte. El icono de soporte está aquí. Aquí alguna cosa no le ha gustado porque no lo está pintando. Vamos a probar a ponerle alto y ancho. Y aquí vamos a poner un style y le vamos a poner un display block. No tiene sentido que no salga, que se pinte mal a veces. Entonces, voy a intentar forzarle el tamaño. Pues si es que a alguien no le esté gustando, que el tamaño no venga perfectamente indicado. Pues se lo vamos a indicar, le vamos a poner un display block y esto se queda ahí tal como está. Aquí tenemos esto tampoco ha funcionado. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Esto lo vamos a poner bien y aquí vamos a poner un espacio que no, de los que no se rompe. Y deberíamos tener atención al cliente siempre en la misma línea. Voy a apuntarlo aquí. Atención al cliente. Siempre en la misma línea. Voy a ponerle en una. El icono de soporte no lo marco porque no tengo muy claro que esto lo vaya a solucionar. Y ahora vamos al teléfono de soporte. Venga, el teléfono de soporte es más fácil. Esto le vamos a poner un HR. Y va a ir al protocolo hotel. 2-3, 1-2-3, 1-2-3. El tel 2 puntos no funciona en Firefox por debajo de la 56, creo que es. A ver, ¿cuál tengo aquí? Joder, la 102. Vale, pues desde la 55 para abajo me parece que no funciona. A ver si se recupera. Ahí está. Entonces, yo tengo la 102.01. Vale. Ahora en este caso nos da igual. Pero aquí lo que vamos a decirle es que esto tiene un style. Y tiene un color 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un texto de 40. Voy a quitar el espacio. Esto puede que funcione mejor. Y aquí tendríamos solucionado el del teléfono del cliente. Con este tengo bastante. El icono de soporte. No lo sé, pero venga, vamos a probarlo. No es la única manera de saberlo. Vamos a hacer una nueva versión. Lo lanzamos y a ver qué nos dicen. Si quiere, si no quiere, obviamente no.
Venga. Parece que va yendo. Vale. ¿Se ve correcto? Correcto. Correcto. Sin ninguna pega. Me estoy quedando muerto. Lotus. Que no tenía que haber puesto Lotus. Lotus es muy complicado. O sea, que esto ya se vea bien, o más o menos bien, me parece un locurón. Pero que. Me sorprende que no funcione el botón. Me sorprende que esto no se quede alineado a la izquierda. Me sorprende que coja el color aquí, pero no aquí. Lotus no lo tenía que haber puesto. IBM no, tampoco. Y este tampoco. De hecho, lo voy a quitar ahora. Cuando tú no tienes un mínimo de representar cosas básicas de HTML, tu mail deberían llegar de texto y se acabó. Y si no, pues. No, es que yo tengo Lotus en mi casa. No, no sé por qué tendrías Lotus en tu casa. En mi empresa sí. Pues porque será una empresa del Pleistoceno, chato, pero. Vale. Aquí se ve bien. Esto sigue siendo sobre Mac. Vale. El centrado no funciona. Y el icono tampoco. ¡Dito icono! Que no me imagino por qué el icono no se pinta. A ver, no me imagino por qué el icono no se pinta cuando aquí tenemos el mismo ejemplo exacto, este de aquí, es el mismo ejemplo exacto de este. Tiene un icono, tiene dos elementos. Vale. Problema de Carlos de dentro de 10 minutos. Vale, icono y esto no está centrado. Perfecto. Que no se centre esto no me preocupa porque es súper fácil de arreglar. Lo del icono no tengo ni idea qué es lo que puede estar pasando ahí. Pero juraría que antes sí que se veía. Entonces aquí vamos a tener que hacer más pruebas. Vale. Este también se ve mal. Este se ve bien. Sí, pero este es sobre Mac. Fatal. Está fatal, pero lo marco. Vale, correcto. Este también se ve mal. Este también se ve mal, pero este ya estaba marcado. Este también se ve mal, pero está marcado. Venga. Vale, aquí ha pasado algo. También se ve. No, este se ve bien. También se ve correcto. Este, sin embargo, sí que se ve correcto. Este es Samsung Mail. Aquí este número no debería pillarlo como un número de teléfono. Problema de ello. Este está correcto. 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 Esto es Samsung Mail también, ¿no? Correcto. ¿Eh? Este se ve correcto. Este también se va a ver correcto.
Esto es Outlook. Y hacemos lo que podemos, pero dentro de lo que cabe no está mal. Aquí se nos tuerce un poquillo el Roger, pero no se ve mal. No se puede pedir más a la vida. A tope. Venga, para adelante. Vale, es que hay algunos que se ven con el. Con el. Que se ven solo el pantallazo. Y otros que se ven con el dispositivo. Y no sé por qué no se están viendo. No se está viendo el dispositivo en esto, pero. Pero todo esto se ve, en principio se ve bien. Correcto. A ver. Correcto. Más correcto. Sigue siendo correcto. A tope. Excelente. Buen trabajo. Bien hecho. Adelante. Incluso aquí se ve bien. Esto es Outlook. Muy bien. Maravilloso. Ya no hay mal. Vale. Entonces, vamos a hacer alguna cosa. Vamos a quitar los Lotus porque lo he puesto porque soy idiota. No, no esperaba nada de vosotros, pero nada. Lo demás lo vamos a dejar igual. Esto no me importa yo ponerlo a ver qué tal. Y vamos a arreglar y vamos a ver cómo hacemos para el icono, vamos a ver cómo hacemos para ese bloque que no lo está pintando bien. O sea, ahora mismo mal tenemos un montón. Tenemos como 15. Y casi todos son por la imagen, pero casi todos son por el. Por. Casi todos tenemos también el problema del icono. Entonces vamos a ir. Sí, a mí también. O sea, llevaba un montón de tiempo sin hacer pruebas. Y cuando lo he marcado ahora, era como, tío. Se ve bastante mejor en general de lo que esperaba. Pero son cosas perdidas. Cuando alguien me llegue y me diga. No, es que aquí tengo métrica y el 90% de mi usuario utiliza el Lotus, el Note 8. Entonces se habla con diseño y se planifica un mail de texto que lo pueda leer. Sin más. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo solucionamos cosas. La de la imagen es relativamente fácil. Para solucionar la de la imagen, le quitamos el display block. Ya es una imagen normal y corriente. Y ahora podemos decirle a esto que tenga un text align center. O un align center. Y ya vamos a tener nuestra imagen centrada. Esa no tiene más rollo. Vamos a ver qué está pasando con el icono de atención al cliente. Puede ser que poniéndole un 30 entre. Porque esta imagen en principio sí que se ve bien. No se me ocurre mucho qué puede estar pasando con esta tabla.
voy a probar, pero esto es probar porque me imagino que pueda tener algo que ver. Voy a poner estos estilos y se los voy a poner sobre el texto, porque realmente el alto de línea y todo eso no quiero que me esté perreando con la imagen. Y se lo voy a poner todo al texto. Vamos a ver que no esté nada mal escrito. El padding left está escrito, el otro está escrito. IMG, SRC, está. En principio, eso está bien. Vamos a probar a ver. Esto ya es probar a ver, a ver, a probar a ver. No. O sea, hace un rato que hemos entrado en el terreno de la locura. Y esto es terreno de la locura todo el rato. Aquí no hay. Aquí ya no hay más rollo. ¿Por qué esa imagen de repente no se ve? No tengo ni idea. No sé si es que igual ya llevo mucho tiempo y estoy haciendo algo que claramente está mal. Vale, entonces, solo para empezar, como algo nuevo que acabamos de meter es lo del tema del color. Igual, esto es lo típico que hay que revisar en la fase de diseño. Si todos los ejemplos, todo lo que se quiere ver para ver contrastes, para ver, te va a caer y verás. A él le da un poco igual, pero bueno. Todo lo que se quiera ver de colores, de contraste, de historia, hay que verlo en la parte de diseño. Esto está guay verlo, pero aquí no da lo que viene siendo igual. Entonces, vamos a ver los que se veían mal. No me lo puedo creer, pero los que se veían mal de repente empiezan a verse bien. ¡Ah! ¡Y el icono! ¡Excelente! ¡Fantástico! Venga. Tú te ves correctamente. Tú te ves correctamente. Y además la imagen está centrada, que eso está guay. Tú te ves correctamente. El icono a lo mejor molaría que se pusiese negro. Pero el esfuerzo no merece la pena. La mayoría de lo que estamos haciendo estos días, el esfuerzo no merece la pena nunca. Entonces. O sea, es que me sabe muy mal decirlo del esfuerzo no merece la pena. A lo mejor en un proyecto grande, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy yo ahora, si necesitamos hacer eso, seguramente pueda pedir una licencia y pueda pedir. ¿Eres QA? Bueno. Igual si eres QA me lo echas para atrás. La idea es que esto nunca llegase a ti, por así decirlo. No a ti en concreto, sino. No, no, digo que la idea de, que, la idea de que, es que esto nunca llegase a QA. Aquí hay una serie de. Aquí hay una serie de cosas que se tendrían que ver en diseño, pruebas que se tendrían que hacer en maquetación, y cuando llegasen a QA o llegan con una serie de peros, ¿no? De, oye. Esto en tal sitio se ve de esta manera, esto en tal sitio se ve de otra. Si estas cosas llegan a QA, es señal de muchas cosas buenas, ¿no? De que el proyecto tiene suficiente presupuesto porque hay un QA, de que el QA tiene acceso a una herramienta de estas para poder probar las cosas y puede echar para atrás esto. Y puede hacer que se hable, ¿no? Que se hable internamente, que se hable con el cliente. Eso está muy guay. En muchísimos casos, o en la mayoría de casos, no hay presupuesto para QA, no hay presupuesto para la herramienta. Y estas cosas a lo mejor ni siquiera se ven, que es un poco lo que me da rabia, ¿no? Si no. Incluso habiendo maquetado el mismo mail y tal, fíjate, por ejemplo, lo del icono de abajo que ha fallado. Ni idea de por qué. No sé por qué a este he tenido que ponerle el alto cuando. Y no sé si ni siquiera ha sido lo del alto
O lo del alto se lo voy a intentar quitar ahora, porque yo creo que ha sido el alto de línea, que no le estaba gustando. No tengo pruebas, ni tampoco dudas. Vale, este también se ve correcto. Este. Venga, a tope. Vaya, cada vez quedan menos. Se ve correcto. Bueno, aquí no entra del todo. ¿Por qué no entra del todo? ¿Vale? No entra del todo, pero no se ve mal. O sea, no se rompe. Que no se vea mal. A lo mejor el quien no queda ahí regulero. Pero... Vale. Aquí tenemos estos casos de repente te pinto una línea en algún sitio. La línea que antes pintaba aquí arriba, el Outlook 19, ahora la pinta aquí abajo. ¿Por qué? Ni idea. ¿Sobre qué fondo? Ni idea. Y además esa línea va de lado a lado. Puede ser que haya una tabla por ahí que se me haya olvidado un borde. Me hace un poco raro. Volviendo un poco mientras no, volviendo entre lo de las inversiones, que normalmente para este tipo de proyectos, para los mail responsive no hay presupuesto suficiente. Y todo esto son, ¿por qué sale otra vez la línea esta maldita? Que no tengo muy claro que esa línea sea real. Pero bueno. Vale. Aquí tengo que asegurar bien. El subrayado se lo pasa por el forrete, igual que aquí. No sé qué decirte, Windows 10. Que nadie detenga tu mano. Vale, este es el que habíamos. Voy a ir pasando. Esto en general todos se van a ver bien. Ya lo habíamos visto antes, voy a ir cambiando hasta que encuentre uno que está mal, porque por ahora solo quiero revisar los que estaban mal. Vale, en principio todos están correctos. Ahora. Vale, este es el último. Voy a buscar los que tienen la línea para tenerlo localizado. Entonces, ahora mismo tenemos mal este, pero este no se ve mal, este se ve bien. Entonces, vamos a poner solo los que tengan la línea y probamos a ver qué pueda. A ver, las líneas esas salen en los Office o en los Outlook. A ver, en este no, en este no. En este sí. En este también. No sale línea, no sale línea, no sale línea. En este sí. Ya la línea no la vamos a tener más. Entonces vamos a ver qué criaturas tiene la línea. Office 365 y Outlook 2021. Vale. Vale. El Office 365 pone una línea aquí y pone una línea ahí. Y esa línea es del color del fondo.
Solo para esto voy a hacer una prueba, voy a poner el color del fondo a naranja o a lima y quiero ver si me cambia, si me cambia. Entiendo que sí, pero lo que quiero ver es que simplemente cambiando este color me cambia la línea. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a verlo ahí un poquito por encima y vamos a decirle. De hecho, vamos a hacer varias pruebas. Aquí vamos a poner rojo. Que no se tiene que ver nada. Y aquí vamos a poner lima. Que sí que se tiene que ver. Y quiero ver esa línea de qué color son. Lo demás en principio lo tenemos bastante fetén. Vamos a ver esa línea. Línea misteriosa. Si aparecen rojas o si aparecen lima. Yo creo que saldrá en lima. Pero bueno. Aquí sale el. Aquí sale el margin. Toma ya. Y las líneas son rojas. Toma castaña. Las líneas son del color del body. ¿Por qué? Esto ya me está dejando loquísimo. Porque no tengo ni idea de por qué aquí, que tiene fondo blanco. O por qué aquí, que tiene fondo este, hay una línea que separa hasta abajo. O sea, esto me parece el terreno de la locura, pero locurísima. Ahí está la línea del color del body. Y aquí está la línea del color del body. Esta no. Ah, aquí no hay línea ahora. ¿Y qué es lo que había mal aquí? Ah, pues nada. Vale, pues en Outlook 2021 está todo bien. Es que si las líneas aparecen y desaparecen, entonces puede que no sea un problema. Quiero ver el Outlook 2021 normal. Outlook 2021, ¿dónde estás tú? Aquí no hay línea. A ver que vea otra vez todos los audios. No tiene línea. No tiene línea ni ahí ni ahí. No tiene. Ahí este sí tiene línea, no lo tenía localizado. Este tiene línea aquí arriba, pero no aquí abajo. Y además la línea es la del. Es que no tiene sentido. Porque si toda esta celda tiene VG color de este color, ¿por qué aparece esa línea ahí? Y además del color del body. Es como si hubiese ahí un recuadro. O sea, como si hubiese ahí un hueco. Y además, ¿por qué sale ahí, pero no aquí arriba? Vale, esa también. Esa tiene línea en las dos. Y ya los demás no tienen línea ninguna. O sea, en Outlook 2021 no aparece. Vale, vamos a probar otra cosa. Ya que es el body, ¿y si al body no le ponemos color? Esto tiene un margin 0 y un MSO marginal. ¿Y si al body no le ponemos, no le ponemos color? Y a este le vamos a poner el color que había, el color que tenía antes. Voy a hacer control Z, y este le vamos a quitar el color. Le vamos a quitar el color al body, le vamos a dejar el color puesto a este, que este color realmente nos da igual. El margin.
No hay manera de quitárselo. Es una perrada porque nos quita un poquito de espacio, pero bueno, solo son 16 píxeles, no da igual. Control A, control C. Y volvemos a lanzar una prueba. A ver si ahora. A ver qué pasa. Es que no entiendo muy bien por qué la línea misteriosa. Sí, que a lo mejor si le quitamos el color al body, la línea misteriosa desaparece. Como estamos en el terreno de la locura, pues. Pues es que igual es tan loco como eso y ya está. De todas maneras, esta es la última prueba con la línea misteriosa. Si la línea misteriosa aparece, no va a dar igual. O sea, lo que no puede ser es que no es que intentemos controlar lo incontrolable. Entonces las líneas aparecen, pero aparecen de color blanco. Esta de color blanco no se nota y esta, pues bueno. Pues. O sea, que me parece muy bien que el Outlook 365. Igual. Aquí habría que mirar las métricas y habría que ver si esto compensa hacerlo o no hacerlo. Si. ¿Por qué aquí no lo hace y aquí sí? Escapa. Escapa. Pero bueno, ya hemos solucionado la de abajo, que era como la más visible. Aquí teníamos como 50%. No, pues ya está. Seguimos teniendo. Aquí ya no está la de arriba y no está la de abajo. Ah, bueno, pero este se veía bien. Quería ver este. Outlook 2019 tiene una I a la locura. Y no hay. Y en el Outlook 2019 Dark. 2019. No hay un 2019 Dark. En el 2019 de 120 dpi no aparece ninguna línea. Está flipando, ¿no? Me está diciendo que en el 2019 sí que aparece una línea ahí. Y en el do Bueno. Me da. No, no da, no da, no da igual. En general se ve bastante bien. Salen esas líneas misteriosas. Entiendo que los usuarios de Outlook 2019 están acostumbrados a este tipo de fechorías, ¿no? Pues ahora me salen líneas por aquí, a tope. Vamos a terminar las partes de abajo. Y con Dios. Sí que me hubiese gustado poder quitar el margen del body. Pero bueno. Vámonos. ¿Qué nos queda aquí? Aquí nos queda este Rogen y este Rogen. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos el mismo. Este es el mismo ejemplo de aquí arriba. Una tabla de dos con las imágenes. Las imágenes. Aquí a las imágenes sí que le podríamos poner un H-Space para que haga la separación entre uno y otro. Lo que pasa es que esta se lo queremos quitar. Aquí se me ha ido un poco, ¿eh? Porque aquí hay mucha más separación entre esta y esta que entre esta y esta. Pero bueno, para aquí, ¿qué más cosas queremos? Que se nos ha olvidado. A este bloque verde queremos que así. Queremos que las esquinas de los bordes de abajo estén redondeadas. Pues nos venimos a esta tabla, que es la que tiene el color. Y aquí en Style le vamos a decir borde radio 0, 0, 3px y 3px. No, 30 no. Y punto y coma. Y ya tenemos los dos redondeadillos de aquí y de ahí. Siguiente. Aquí no necesitamos ponerle color. Esa ya va a ir así. Aquí tenemos un padding de 15 y un padding de 25. Y estos de aquí son de 80. Pues venga.
15px por arriba, 80 por cada lado y 25 para abajo. A ver, vamos a copiarlo de aquí y lo pegamos aquí con el punto y coma. Vale. ¿Qué más vamos a tener aquí? Aquí queremos lo mismo que teníamos arriba. Una tabla de 2. Y esta tabla de 2 luego la pondremos centrada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, pues muy bien. Entonces, esta vez creo que lo vamos a hacer un poquito mejor que arriba. Copiamos esto, te seguimos en tus redes, va aquí, y aquí van los cuatro iconos. Los cuatro iconos son de 30 por 30 y van separados 10. Esos son... ...30 por 4... más 10 por 3. 150 es lo que tiene que medir eso de ancho. Entonces, aquí vamos a ponerle class, aquí vamos a ponerle un width. Uy, y le ponemos los 150. Y a este le ponemos un width de asterisco. Y aquí vamos a poner una tabla. Esta tabla mide 150. Siempre va a medir 150. Y queremos que sea una line center. Eso quiere decir que cuando este TD lo convirtamos en bloque, la tabla tendrá el line center y se centrará sola. Más o menos. Y aquí... tenemos las cuatro criaturas. Esta tiene... padding right 10px. Esto lo quiero poner así. Sí. Y MSO. Padding right alt de 10px. Todas van a tener esto, excepto la última. Y todas van a tener un ancho de 30. Y entonces aquí vamos a poner nuestra imagen. IMG. Esta está en assets. IMG. Y vamos a poner Facebook, por ejemplo. Igual 30. Y ahí tenemos nuestras criaturas. En principio esto debería funcionar bien. Esto va a ser Facebook. Esta, bueno, no sé qué orden estaban. Estaban TikTok, Facebook y WhatsApp. E Instagram. Pues está TikTok. ¿TikTok es así o...? Pues TikTok. No sé, soy muy mayor para esto. Esto es WhatsApp. No se escribe así. A ver. Ah, porque la he escrito mal. Venga. Cambiarlo ahora es más rollo, pero... o sea, la de local no hay ningún problema. Y esto es Instagram. Si hubiese justicia en el mundo y fuese fácil, pues cambiábamos el nombre, lo subíamos al servidor y se acabó, ¿no? Aquí no da igual. Vale, y estas son las cuatro imágenes. Estas imágenes deberían tener un enlace. Entonces vamos a seleccionar. A ver. Vamos a seleccionar la imagen. Vamos a seleccionar esta. A ver, si puedo. Quiero seleccionar todas las imágenes. Y lo quiero con una.
Entonces, a todas estas imágenes le vamos a poner un border igual 0. Y aquí le pondremos el enlace que tenga que llevar, claro. Vale. Todas estas imágenes, además, deberían llevar un style de con un display block. Para que no nos deje 4 píxeles por abajo. Es una tontería, pero bueno. Display block. Vale. Te seguimos en tus redes. Vamos a copiar el CSS. Y se lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un style. Y esto lo vamos a pintar aquí. El color lo dejamos. Eso lo dejamos. Esto lo vamos a poner todo. Bueno, esto lo vamos a borrar antes de nada. Vamos a ponerle un font. Bold. 12px. Para Arial Sans Serif. Este y este no lo necesitamos. ¿Qué tenemos que ponerle? Pues tenemos que ponerle. Voy a copiarlo todo y solo voy a dejar lo que necesite. Después del line height tenemos que poner este y este y este. Eso va ahí, eso va ahí, eso va ahí, eso va aquí. Ahí tenemos nuestro style. Te seguimos en tu red. Para que quede centrado, le quitamos el V-Line Top y ya la tabla se encarga de centrarlo. Ahora vamos a hacer que esto esté con un display block y este tenga un... Esto no va a poner una clase y esto va a ser... Y lo vamos a llamar 1. Y a este lo vamos a llamar 2. Tal cual. Y nos quedamos con esta clase, Y vamos a ver cómo quedaría esta criatura aquí. Vamos a hacer un poco lo que hemos hecho arriba. ¿Por qué no? ¿Por qué no economizar un poco clase y aplicar lo mismo? Pues porque no sabemos si mañana alguien dice que quiere una versión de esto con otra cosa. Y cuando eso pase, prefiero tenerlo así. No que si no voy a tener que separarlo y seguramente meter clases nuevas y eso me da más rabia. Prefiero quedarme con la idea de, ¡ja, ja! Ya lo tenía contemplado. Entonces, estos dos elementos tienen un display block. Con su important. Y tienen un ancho del 100% con su important. Como ese. También tiene un text align. Bueno, el text align center lo tiene este. Como ese. Y además esto tiene un padding bot, un padding 0, 0. Yo diría que van a ser 15, ¿no? Pero como podéis saber, 15. 15px con su important y un MSO padding alt. 15px con su important. Si hubiese justicia en el mundo, que esto lo podría haber hecho igual para este, ¿eh? Si le doy un tamaño y le pongo una line center, cuando luego lo haga... Pero bueno, así nos da igual. Vamos a ver que esto funciona, que no nos salen bordes, que las imágenes no nos hacen ningún raro. Y vamos a ver que va bien o qué. Entonces,
volvemos a crear nuestra versión. Esta vez ya vamos con la parte social. Hace un calor que me muero. Igual hace un momento. Tú ve a tu ritmo, no te espera nadie. Pues no he hecho ni una pausa ni nada, ¿eh? Pero bueno. Vale. Ya he visto que no he puesto las imágenes con la ruta buena. Entonces no está saliendo ninguna imagen. Antes de HTTPS. No.com. Pero voy a poner .com bien. /mail. Vamos a ver qué sale lo. Vale. Vamos a hacer una nueva versión. Y a ver, pero esta vez con los iconos. Y a ver si su majestad. ¿Se ha despertado mi gato ya? ¡Qué sueño! Igual sí que voy a parar un muy poquito. Una pausa pequeña. Me puedo tirar. Vale. Pues yo necesitaba un poquito más de agua y... Ay, estirarme una mejilla. Vale. Vamos... Vale, esto se está viendo bien también. Vale, perfecto. Vamos a ver que ha ido todo bien. En principio, como está el mismo ejemplo que antes, y antes ya no hemos peleado con él... ¿Audio conectador? Eso no he entendido. Ah, no, el audio me lo dejo conectado. Sí, hablo con mi gato, digo, ¡ay! ¡Que me tiro un poquillo! Lo dejo conectado igualmente. No... Vale. Vamos a ver este rollo. En principio, aquí debería quedar todo bien. Porque esto ya no hemos peleado con el ejemplo de antes y lo hemos sacado más o menos.
Las imágenes quedan redondas, redondas, incluso en los audios, porque como le hemos dejado ese píxel por cada lado, pues funciona FTN. Vale, esto está bien, eso está bien. Realmente este punto está ya muy difícil que falle. Aquí teníamos la línea. Por lo demás, sigue correcto. Correcto. Aquí tenemos lo que solucionamos el otro día. A ver si haciéndolo un poco más pequeño llega a verse aquí. Vale. Rehice los iconos para que el color de fondo, porque todas estas imágenes no tenían ningún color, ni, no tenían el, bueno, la verdad es que todas podían haber tenido el recorte hecho. Pero es posible que con el recorte, en este caso, quedase un icono súper raro. En el caso de modo oscuro. Entonces le dejé el iconito. Se lo he puesto también cortado el de Facebook, todo en el mismo color para que no quede mal. No queda, a lo mejor no quede ideal, pero no voy a hacer doble imágenes y en los Gmail hacer una cosa y en los Office hacer otra. No, 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 no. O sea, ni mucho menos. Aquí está marcado porque sí que deja una línea, vale. Porque sí que deja una línea, pero me parece bien. Aquí se quedan bien, aquí se quedan bien. Esto donde creo que va a dar más rollo a lo mejor es en... Donde creo que va a dar más rollo es en lo... A ver, lo ideal sería que modo oscuro tuviese otras imágenes. Pero ideal serían muchas cosas. Creo que donde va a dar más rollo es en los móviles. O donde puede dar algo de rollo es en los móviles. Aquí. Vale, perfecto. A tope. No esperaba menos. Aquí ya podemos empezar a tener algún problema. O no. O puede ir bien todo el rato. Perfecto. Venga. Aquí también ponen la imagen de fondo, pero tiene la esquinilla ahí, no pasa nada. Venga. Muy bien. Estupendo, fantástico, buen trabajo. Bien hecho. Estupendísimo. A ver, estupendísimo. El icono se ve regulero, porque con el fondo, por el fondo. Pero no se rompe el diseño, que es lo que menos me importa. O sea, que es lo que más me importa. Si el color no queda perfecto, es que no creo que sea razonable arreglarlo. Porque es una cosa que además aquí sí que me centra esto. Bueno, pero es audio para ello. Me da igual. Vale. 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 Estupendo. Bien hecho. Un buen trabajo. ¿Aquí se veía regulero? No. Está bien. Aquí también está bien. Aquí también está bien. Se ve correcto. Cero quejas. Muy bien. En Firefox también. Vale, pues ya estamos casi terminando. Vale, ya está. ¿Cuáles son los que tenemos algo de fallo? Pues en Outlook. O bien porque te pone una línea. Bueno, bien porque te pone una línea y ya está. Aquí luego dice más cosas. A ver. Vale. E igual es verdad. Esto lo podríamos arreglar porque no nos cuesta nada, ¿no? Las tablas que son... Que no son de datos tabulados, por así decirlo.
Deberían llevar el rol de... Venga, pues posiblemente sí. Eso serían cosas para mejorar. Ahora vamos a hacer las cosas para salir y luego ya lo peleamos. ¿Qué nos queda? Estas dos criaturas. Esto es una tabla que va con dos elementos que están uno al lado de los dos a la izquierda y luego están a la derecha. Esto no tiene. O sea, llegado a este punto, esto es dificultad cero. A no sale bien a la primera y quedó como un poco loser, ¿no? Pero también es normal. Vale. Aquí tenemos nuestro último TR, que es este. Que le vamos a quitar el color porque no necesita color. Y vamos a ver qué vamos a meter aquí. Aquí no vamos a meter más cosas. Me refiero, aquí vamos a meter el texto. Y vamos a ver eso, ese padding, cómo lo trabajamos. Porque aquí queremos este padding. Este padding son 30. Que aquí no lo queremos, aquí lo queremos de lado a lado. Esto me parece súper mal. Y aquí tiene 10 píxeles o algo así. ¿Seguro? A ver, ¿cómo hemos hecho esto? Vale, y cuando. Vale, esta tabla tiene esos 10 píxeles ya puestos. Con lo cual no nos tenemos que preocupar de esos 10 píxeles. Simplemente poner el texto aquí y. Y esto va a ser 0. 0 por cada lado. Eso queda un poco raro. Y 0 por arriba porque ya le hemos puesto el separador ahí. Copiamos el CSS. Y lo vamos a poner aquí. Igual, esto de aquí arriba no ayuda en nada. 10 píxeles son muy pocos, pero es lo que nos han puesto en diseño. Nos va a parecer bien. Esto es Arial y Sans Serif. Ya no necesitamos eso, ya no necesitamos eso, ni necesitamos este. Aquí queremos. Estos dos. El del alto de línea lo queremos seguido. Esto va así. Y esto, esto y esto va a ir en style aquí. Como ya tenemos el style arriba, lo ponemos aquí. ¿Qué más cosas? A esto le vamos a poner un enlace. Esto es el 2 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto es una. Y a este style le vamos a poner varias cosas. Primero el color que utiliza este. Luego, el subrayado vamos a intentar quitar solo donde se pueda. Vale, y ahora esta negrita. Ahí lo tenemos. Alguna cosa no está funcionando bien. Alguna cosa no está funcionando bien porque le hemos puesto en el style la fuente 10px y Arial Sans Serif y no le está gustando. Entonces, si no le está gustando, por algo será.
Puede que haya algo que no sea sé que hay algo que está mal escrito, pero no sé lo que es. Está bien escrito, ¿no? ¡Ay, 10px! Entonces lo voy a dejar donde estaba. Le he puesto 10. Es 10px. Vale, ya lo tenemos. Y ya nos falta la imagen. La imagen la vamos a poner como imagen. Es la misma imagen que tenemos aquí arriba en la cabecera. La vamos a poner tal cual. Vamos a coger el IMG, lo vamos a poner abajo. Y aquí para ir después, Gloria. Es aquí en la cabecera. Aquí vamos a ponerle esto un BR. Tiene más separación. Vamos a meter esto dentro de un P. Al P le vamos a poner un style y le vamos a decir que el margin sea 0, 0. Esto será. Ay, por favor. Es muchísimo más difícil, os parece. 15. Vale, pues le vamos a poner FPX y MSO margin al 0015px. Estoy como yendo a grito de algo, no sé lo que es. Bueno, pero que no sea nada. Puede pasar que el P no herede la parte del texto. Podría pasar. Por lo demás, esto va a funcionar. Lo ideal es que esto tenga un border igual cero. Y esto también está dentro de un enlace. Se lo vamos a poner en el título también. ¿A dónde? A donde nos digan. Aquí nos vamos a ir a la cabecera, que no tiene un enlace. Le vamos a poner el A. Y aquí le vamos a poner un border igual cero. Pero bien escrito. Y con esto tendríamos el mail entero. No me lo creo. A ver, un segundo. Un segundo porque están gritando. Están gritando mogollón y me estoy poniendo un montón de nervioso. Parece que hay una criatura que no quiere comer algo y lo está pasando un poco mal y está gritando, pero como si la estuviesen matando. Vamos a probar y. ¡Ay, que son las dos!
Sí, pasa que quería dejarme el mail hecho. Vale, aquí la imagen no está saliendo, pero la de arriba sí que sale. No tengo muy claro qué puede haber pasado. Aquí tampoco sale la imagen. Pero sin embargo, aquí sí. Sea, me sorprende un poco que no salga la imagen aquí. Cuando sí que sale arriba. Pero bueno, entiendo que sea un problema de redibujado. Maravilloso. Voy a poner la imagen en un TD aparte. Tenía que haber dicho antes, mira, mira que está a punto de ponerle, decir, a otro TD, no sea paquete. Cuando algo no sabe, no. Con estas cosas siempre, siempre súper buena idea. Me da un poco de rabia, pero siempre súper buena idea tener estas cosas separadas en TD. Entonces, este lo voy a duplicar y vamos a decir, vale, tú ya no quiero que sean 25, quiero que sean 15px, que son la separación que tienes que tener. El párrafo está guay, pero ahora con un margen de cero también me sirve. Y ahora la imagen no la voy a poner ahí. Puede ser que el alto de línea ese que le obligo a poner se lo esté calzando. Entonces, aquí vamos a dejar solo la imagen. ¿Qué pasa? Que aquí ya no necesitamos ni fuente, ni color, ni alto de línea, ni puñeta. Y ahora la imagen sí que se va a ver bien. Aquí. ¿Vale? La imagen se ve correctamente. Vamos a probar esta última versión. He dicho que tenía dificultad cero y es mentira. Con el mail no existe una cosa que sea dificultad cero. Es muy fácil, lo hacemos en 5 segundos, mentira. Mentira todas las veces. Voy a tu ritmo sin prisa. Pues la imagen sigue sin salir. ¿Por qué en Apple Mail no sale la imagen? Sin embargo, si luego me voy. Aquí, por ejemplo, sí que sale la imagen. Y si me voy aquí, también sale la imagen. Sea, en general se ve bien en todos sitios, menos, o sea, cuando se ve mal en un Outlook, como que un poco me puedo imaginar qué pueda estar pasando. Cuando se ve mal en uno de estos, me cuesta muchísimo saber qué pueda estar pasando. Porque en general esto lo muestra casi todo bien. Entonces, ¿puede ser que haya algo que esté mal escrito? Puede ser. ¿Puede ser que el border no esté bien puesto? Puede ser. Se me hace un poco raro que salga la imagen aquí arriba y no salga aquí abajo cuando es la misma imagen.
Voy a ver que en general estén todo bien y... ¡Ay, la línea! Ya te echaba de menos. Sí, pero esa línea me da... Ah, y aquí se ve un poco regulero. Pero bueno. Es que ya estaba una semana pegándome con el modo oscuro y el modo claro. Y en genérico no sé cómo ganar. Si es para clientes muy concretos, a lo mejor sí que sé hacer un mail que funcione, pero incluso cuando saqué un mail que se veía bien, el cliente hizo pruebas con otro sistema y se veía mal. Y claro, convence al cliente que con sus pruebas, que se ve mal, que haga pruebas para que lo veamos en clientes para ver si tiene razón, ¿no? Es como, creo que el sistema que estoy utilizando es un poquito mejor que el que utilizan ellos y se debería ver bien, pero convencerlos para que hagan pruebas. Me refiero, supongo que a lo mejor ahora en agosto o tirando para julio, que si se calma un poco la cosa, pues sí que podría hacer más pruebas de esa parte. Vale, aquí en todo esto está saliendo. Está saliendo el icono, la imagen. Tengo muy claro por qué puede ser que la imagen no salga. Si la imagen sigue sin salir, si la imagen sigue sin salir, lo vemos la semana que viene. O sea, 3 horas y media, me parece una locura. Vale, en general sale. No pone todo el margen abajo que yo quisiese. Eso igual lo vamos a solucionar de otra manera. Vale, en todas las demás sale la imagen. Vale, entonces, ¿dónde se está viendo mal? En estos cuatro. Que siempre se suele ver bien. Me gustaría hacer. O sea, no sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve bien. Voy a probar a poner un texto debajo. Sé que es una tontería, pero. Pero es que no se me ocurre. De todas maneras, esta tabla, ¿cuál es? Vale. Voy a poner otro TR. Con un TD, con su online igual top. Y voy a ver que todo esté bien escrito. El style está bien escrito, el border está bien escrito, el A está bien cerrado. El IMG con su display log. Se me hace muy raro que arriba sí que lo pinte y abajo no. Entonces voy a poner aquí algo. Es una tontería, pero quiero ver si ahora sí que pinta la imagen, porque me parece que no es que no pinte la imagen, sino que hace la captura un poquito antes de la cuenta. O que cierra la captura un poquito antes de la cuenta. Estoy imaginándomelo yo, ¿eh? No. Entonces pienso que ahora sí que va a salir la imagen. Y que va a salir el texto. Porque se me hace muy raro que no salga aquí la imagen. Como esa.
Vale. Pero yo no quiero poner un texto. Ni quiero poner la imagen con un color de fondo. Entonces lo que voy a hacer, esto es rapiñero y... Voy a poner un espacio de esto irrompible. Me parece callejero de paz. Y creo que ahora sí que se va a ver, sí que se va a ver la imagen. Pues no se ve la imagen. Sea, sé que la imagen se pinta. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Porque la imagen no está saliendo en ningún cliente de correo. Entonces, yo creo que esto es un problema. Yo creo que esto es un problema de Lightroom. Es un problema de la captura. No puedo probar. O sea, la única manera que se me ocurre de probarlo es mandándome el correo. Entonces me voy a mandar el correo y lo voy a ver. De hecho, voy a quitar esto para saber que no es problema de esto tampoco. Control A, control C y lo vamos a enviar a carla@spinnomad.com. Prueba de pie. Voy a decir que no es un robot y lo que espero que pase es que en el cliente de correo se vea bien. No tengo muy claro cómo lo voy a enseñar, pero a ver si puedo ver. Pues se está haciendo de rogar. Esto es prueba. No, no le he llamado a prueba de pie. Se me hace muy raro que no llegue. Vale, no, no me ha llegado un segundo. A ver qué he hecho mal. A ver si he puesto mal la dirección y no ha llegado a ningún sitio.
Vale, me la ha puesto en spam. Segundo, que diga que no es spam. Entonces, ahora, si hubiera justicia en el mundo, debería tenerlo por aquí. Mira, aquí está, prueba de piel. Efectivamente, esto es lo que sospechaba. A ver si lo puedo, a ver si lo puedo, a ver si lo puedo enseñar. Bueno, puedo hacer un pantallazo. Lo tengo aquí en el maravilla, o sea, que esto se enganche por aquí. Lo tengo aquí y entonces ahí se ve que sale y sí que sale. A mí Linus y tal me mola un montón, pero a veces me da la sensación de que pasan estas cosas, ¿no? Que la captura se corta antes. Al final, seguridad solo tenemos si hacemos un envío real. Envío real con la herramienta que se va a enviar, envío real en el sistema cliente navegador que se va a ver. Voy a mandarme el pantallazo de todas maneras. Bueno, espérate un momento, no hace falta que lo vea en el móvil se veía bien. Lo que quiero verlo, voy a quitar un momento esto para que no se vea el resto de correo, perdón, pero hay cosas que no puedo enseñar. Entonces, voy a buscar aquí prueba de mail, prueba de pie. No tengo. Ah, no tengo aquí la cuenta. Segundo. Ahí está. Venga. Esto igual va a tardar una mesilla. Vamos a llegar a las 4 horas. Aquí está. Entonces puedo cerrar esto y ahora sí que puedo compartir. Eso está a punto de verse algo que no se puede ver. Esto es Apple Mail. Las imágenes no están saliendo porque le está costando un poquillo marcarlas. Y entonces puede ser que esta imagen no se esté viendo. Sin embargo, es así. A ver si hay manera. Pues efectivamente, en Apple Mail no aparece la imagen de abajo. Pues es una pereza. La imagen de abajo no aparece, pero si le pongo un texto, el texto que sea, sí que aparece. Puede ser que porque no tiene alt y piense que es decoración y se lo pase por el forrete. No tengo muy claro por qué esa imagen no aparece. Estoy casi seguro de que si la pusiese al revés, si me vengo aquí y digo, este texto va a estar. Claro, es que el ejemplo que he puesto antes. Si aquí pongo un. Voy a hacer, o sea, voy a hacer una locura. Voy a poner un texto.
le voy a poner esto de aquí. Tiki, tiki, tiki. Le vamos a poner esto. Claro, es que si pongo eso, va a aparecer, va a funcionar seguro y no me gustaría. Vamos a ponerlo así. Lo voy a hacer para la prueba. Si funciona, ya me pego esta semana y el próximo día vemos qué puede estar pasando. En móvil sí que. Se me hace un poco raro que en móvil sí que aparezca y en escritorio no. Pero lo miraré a ver qué pasa. Aquí es que el mismo ejemplo que he puesto antes. Y entonces, yo sé en mi corazón, porque lo he visto hace un rato, que el icono, o sea, que el logo va a aparecer. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya es un montón y. O sea, ya un montón de tiempo y ya está bien. Son un lato. Soy humano. Vale. Vale. Hasta aquí hemos maquetado el mail este. Todavía hay. Está el tema del logo final que no está saliendo en Apple Mail. Porque patata. O sea, seguro que hay una razón súper razonable, pero no sé cuál. Entonces, ahora mismo tenemos un mail que se ve razonablemente bien en la mayoría de los clientes. Bajo Windows y clientes de correo no se ven las imágenes de fondo, pero eso tampoco es una locura. En un Outlook 2019-2021 aparecen una raya rara. En Outlook para iOS se ve horrendo, pero tampoco nos vamos a escandalizar ahora. Y luego en cliente web se ve muy bien. Ha llevado un montón de horas. La idea es que esto no hay que hacerlo siempre, ¿no? Lo hace la primera vez y luego ya pues se edita. Iba a decir, así se hace un mail. No es imposible, lo que es imposible es ganar siempre. Pero incluso un mail de estos que parecía como mucho más complicado, pues en general hemos sacado un resultado bastante, bastante aceptable. Bastante aceptable en general, se ve muy bien. Pues sí que hay clientes que unos números los ponen en azul y tal. Tampoco nos moramos. Sí que estos iconos de abajo en modo oscuro se ven reguleros. Me parece que todas esas cosas son más o menos asumibles. Pero hemos terminado el mail. No era tan imposible, era imposible hacerlo bien, pero es imposible hacerlo bien siempre. Y esto que pasa con la imagen final, me lo guardo para verlo la semana que viene. La semana que viene no tengo muy claro qué vamos a hacer. Seguramente veamos. ¿Qué pasa con esta imagen? Si puedo sacarlo. Si no, la verdad es que me gustaría hacer un generador de botones. Me gustaría hacer mi generador de botones. Vamos a intentar hacer un generador de botones la semana que viene que no haga menos código que este y que nos sirva moderadamente bien. O a lo mejor eso no tiene mucho sentido. No lo sé. No sé lo que vamos a hacer la semana que viene. A lo loco. Me gustaría cerrar la parte del mail, hacer como una especie de resumen de cosas que hay que tener en cuenta siempre. Y me gustaría ver lo del logo. Entonces, lo del logo lo voy a apuntar.
el icono de soporte al final ha funcionado, no tengo muy claro por qué. Lo que sí que es imagen final. Imagen final en Apple Mail de escritorio. Y me lo dejo, me lo quedo como tarea pendiente. Voy a ponerle punto a todos estos. ¿Sí? Y muchas gracias por haber venido. Lo pongo por si alguien se anima. Si te mola el proyecto, si tal, échate un café o te puedes suscribir al canal en Twitch. Si tienes Prime, me parece que te puede apuntar solo un mes y no te cuesta nada. Todas estas cosas me ayudan un montón porque la cuenta de Linux cuesta una pasta. Y generar todo este contenido pues también es un poco de aquella manera. Si puede ayudar y ayuda, guay. Si no puede, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene. Si venís. Y si no, pues no nos vemos. Entonces, voy a cerrar ya. Parece ser que Twitch está cerrando un poquito antes. Así que digo lo de cada oveja a su olivo. Espero una mejilla porque así pasa el tiempo. Y muy despacito, muy despacito, muy despacito le voy dando a parar el streaming. Parar. Voy a poner aquí lo de gracias por venir. Que. La chapaquen. Y paro. Y paro ya. Ya. Stop.